esperando. Desde que te encontré aquella vez, sigo soñando que alguna vez te volveré a ver. Tu encanto ha sido lo que más me encantó. Yo siempre supero a todas, pero a ti no te olvido. Yo te sigo deseando, te sigo pensando, cada segundo y los minutos que van pasando. Por más que trato, mami, ya no puedo olvidarlo. Es que me dejaste, me la paso tomando, deseando que no sea real todo lo que está pasando. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que te vi? ¿Hace cuántos días que tú no duermes aquí? ¿Con quién estás ahora? ¿Otro te ves a ti? No a mí, no a mí, no a mí. ¿Hace cuánto tiempo que no sé nada de ti? Te alejaste sin decir nada, solo fue un bye y me fui. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te amo a ti? No sé por qué te perdí. Hoy estoy borracho otra vez, no sé si te volveré a ver. Dímelo por favor, bebé, que yo sé. ¿Hace cuánto que tú no regresas? Baby, dime algo para que tú vuelvas, que yo no soy feliz. Estás aquí. Ah. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, ¿cómo están? Y tarde, porque viniste pasado. Viniste para acá, Eli, estás muy lejos. Pues sí, yo sé, pero vos hasta aquí me pusiste la silla. No, es que es para que no te acerques mucho a mí. Siento que lo moreno se pega. Pero no, sin ofender, va. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Y el internet por qué? ¿Qué onda, Eli? No, va. Así está la vuelta. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este hermoso en vivo. Espero que se lo disfruten. Hoy tenemos de invitada a nada más y nada menos que la Eli. Mira vos, ¿qué le pasa a la gente con vos? ¿Por qué? O sea, te tienen un amor bien pendejo, como que si fuera tu canal esta mierda. O sea, ¿qué pa...? Los amo. Qué rica te ves ahora vos. Ay, no. Gente viene enseñando las patas. ¿Será que habrá oportunidad de tocárselas? Jamás. Bien, dice, tardaste en conectarte. Miren, gente, perdónenme por conectarme. Te amo, Eli.
Perdóneme por conectarme tan tarde, gente, es que vengo de cumplir la promesa que quedó pendiente ayer. Y quiero darle las gracias a todos ustedes y en especial a Don Chiri. Miren, Don Chiri le regaló una pantalla a la piscina. Es paloma, Don Chiri. Está vieja la pantalla, pero de algo sirve, pues sí, para ver porno, por lo menos, vea. Los Cartoon Network que le gustan a aquel. Así que, hey, pongan todo chiripazo en el chat, gente puta. Pero a mí me contaron algo. A ver. Dicen que te tardaste porque le moliste los frijoles como premio doble. No, ahí estaba. Dicen. Ahí estaba la esposa de la piscina. Ahí estaba. ¿Ves cómo sos vos de habladora? Ah, pues fue trío, bicho. No, ¿cómo va a ser trío, Elizabeth? Ay, sí, dicen. ¿Cómo va a ser trío? Es que te tardaste como 20 horas. ¿Y cuál es el problema en tardarme? ¿Me extrañaste o qué? No, la verdad que no. Qué asco. ¿Sentís algún apego hacia mí o algo así? Sí, así como con mi perrita. Gente, se bañó la Eli. ¿Quieren que deje una vuelta? Dice la gente. No. Así que, gente, miren, agradecido con ustedes. Ayer fue maravilloso el en vivo. Gracias a todos los que estuvieron conmigo. Creo que, bueno, hubo muchísima gente conectada. Éramos más de 1,000 personas en vivo y la verdad es que yo me la pasé maravilloso. ¿Te echaste vos una parte del en vivo de ayer? ¿No, no lo viste? Ya ahí te vi comentando. Espérate, no, solo cuando comenzó a hablar de las experiencias de que tuve en el nightclub. Se puso bueno, a mí me gustó. Mira, y has cambiado de posición la pantalla. Oh, qué puto. No, es que hay que poner el chat allá. Es una, aquí está el chat. No sé, pero la otra vez pusiste el chat, estaba allá. Ah, pero es que ahí es un gran desmadre. ¿Por qué? Porque sí, o sea, Cristo no ha venido y no es culpa mía. Bien, señores, antes de comenzar, ustedes saben que a mí me encanta darle las buenas noches. Porque si no, es como que yo entre aquí como si nada. Pero hoy no se las voy a dar yo. Hoy se las va a dar la Elizabeth, ya que me han estado diciendo, Jake, ¿para cuándo la Elizabeth otra vez? Es que Jake no me quería traer porque la última vez me robé algo de su casa. Gente, se fue de aquí con un teléfono, con un televisor, se fue con unos zapatos. Entonces había perdido la confianza en mí. Ajá, pero ya la recuperé, ya me devolvió las cosas, le dio pena que se la llevara el régimen. Total, ya tiene la cara, ya tiene la ropa, solo faltaba el delito. Dice, ¿y ahí por qué andas el mismo short de ayer? Porque me vale verga. Porque me vale verga. Despide un olor a culo. Mentira, yo huelo. Men, un olor a culo tan agrio, por Dios. Agrio, mentira, agrio. Mentira, yo no huelo feo. Si no me ven cejas y pestañas, es por eso. Se me cayeron. ¿Y vos qué andas tapándote la cara hoy, vos? Ay, que anden incógnitas. Bueno, gente, le va a dar las buenas noches a Elizabeth. Ahí saludas a Elizabeth aquí, desde esta cámara. ¡Epa! Espérate, esa me gusta. ¿Cuál esa me gusta? Cámara? ¿Cuál? De la de que está arriba, la que está arriba. ¿Y cómo voy a ver allá y voy a leer el chat, maje? Vale, verga, solo habla. Ahí está diciendo la gente. Pendejo, ¿cómo? ¿A dónde? Espérate. Ahí tenés todo. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Cómo era? ¿El nombre ahí? ¿Lo que dice? Ah, come mierda, no sabes dar las buenas noches, vos. O solo el nombre. Es que en el pasaje nadie se habla. Dale, lo que puta sea. Buenas noches, Leo SB. Buenas noches, Joe Gio. Buenas noches, Ángel Martínez. Buenas noches, Cristiano Ronaldo. Buenas noches, Alejandro Quintanilla. Buenas noches, Michelle Stephanie Fernández. Buenas noches, José Díaz. Isaías Alvarado. Alejandro Quintanilla. Brian Josué Rico Cruz, Cristiano Ronaldo, Woz Arabia, Anderson Velázquez, José Díaz, Nicole Rivas, Tatiana, Mauro, Zen, Denis, Jenny, Anthony, que ya la mierda, ya me. Ya. Tampoco es su cumpleaños, cerotes, tampoco es su cumpleaños. ¿Qué puta vamos a hacer ahora? Ay, no sé. Quisiera saber yo. Deprimirnos juntos. Anda ganas de deprimirte. Sí. ¿Por qué será que las mujeres pasan más deprimidas que uno siempre, vos? O sea, padecen de alguna mierda ustedes, o sea, yo había entendido que cuando les baja, ustedes sienten como un dolor anal, o sea, como que en el ano les están apretando el botón. Ajá, te punza el ano. ¿Pero por qué? No sé, pero sí duele, o sea, más cuando, no sé, cuando sentís así un bajón bien horrible, cuando te vas a sentir un piquete ahí en el ano. Ajá. Vos debes de saber cómo se siente. No, yo nunca he tenido la regla. Pero si has tenido maridos. Yo nunca he tenido marido, vos come lodo. Tu madre. Dale nada, he tenido marido, dice. Va, oí Vladi lo que dice. ¿Qué dicen los pelos de zorrillo? Pelos de zorrillo, te están diciendo. Ah, huevo, gracias, huevo. Elmo, por esos dos superchats. Ey, gente, hoy sí no me vayan a dejar tirado, hoy sí actívense. Ayer los vi medio miedosos tirando superchats. Hoy actívense, hoy de verdad que este volado se vuelva un desmadre. Hola, Chester. La gente está diciendo que quieren vernos jugar verdad o reto. Mira, ve, yo me voy. Espera, yo me voy a la mierda ya. Elizabeth, ¿qué querés hacer? Pues, ¿qué podemos hacer hoy?
Es que embriagarnos ya, o más. No, ya embriagarnos. No, gente, yo hoy todo el día he andado por oso. Así como cuando ustedes meten el pan dulce en el café y se cae. Así ha andado el estómago, gente. Dice, mandamos superchats y la Eli da la vuelta. ¿Por cuánto va, Eli? Un superchat así, vergón. La otra vez. Con eso te voy a invitar a comer mañana. 300 bolas. No, tú más tampoco, si la gente no hace pupú por nosotros. Que siempre. Tampoco. Ay, me golpeé, miro. Ay, pobrecita. No me toques. Ay. Había, dice, Eli, mandale un beso a mi hermano Nicolás, porfi, dice. Nicolás, te mando un beso. Ah. Rico. Y a mí no. Nada. Y yo nada, gente. Nada. Y yo nada. Bien, dice, $100, vaya. ¿Vuelta a la Eli, sí o no? ¡Vuelta! 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 Espérate vos, todavía no han dado visto. $100. $100, una vuelta. Cómelo vos con 100 pesos, me cojo una puta y me voy a Lips y me paso bien vergón en la noche con 100 pesos. ¿Para una vuelta tuya? La Romina no te cobró eso la otra vez. No hables de la Romina. Esta. Entiendo, me de vergues, de verdad. De ahí me va a andar subiendo en el carro que... No, más que a mí me cae bien ella. Después no vayan a decir que yo estoy hablándole peradas de ella. A mí me cae bien que yo siento que... Ay, llorar puede ser útil. ¿Qué pensás de ella vos así, va? De lo que ella hace en sus TikToks. No, a mí sé, me gusta. No sé mucho de ella, la verdad. ¿Y tú por qué hablas de ella? Ay, porque es la... Ven, porque es la única... Hola, ¿cómo es que dice? Hello, chico, babe. ¿Cómo porque que es la única trans que conozco? ¿Y vos? ¿Y vos pareces? Pero no soy. Si no, me quisieras. Quiero ver. Si tuviera macana, me quisieras. Pero como no tengo, no me quieres. Ay. ¿Cuándo porque le besé los pies a la Eli? Uy. Ah, así. No. Me gustan. Te doy los 300, pero ya le tenés que dar vuelta, dice la Eli. Este es muy cara, sale vos, por menos. Dice, el de la pisinga, dice, el de Wichito costará que alguien supere esos en vivo. Dice, ¿cómo? ¿Qué? Gente, así dicen ustedes siempre, ¿qué? Pero de pronto, miren, siempre viene alguien y se pela más. Saludos a toda la gente de TikTok, saludos. Hola, buenas. A ver, una corita, dice, ya sabemos que le dejó poroso el anillo a la pisinga. Yay, no, gente, la pisinga no es gay, se hace, igual que yo. Nos hacemos, vean, nos hacemos las locas, pero no somos. Y el contrato que me... Vale, volado. A eso voy, metido. Dice, a ver, ¿qué está diciendo la gente? Dice, ¿de la avenida sacaste a esa maje? No, más arribita, para ir por no, el ahí Lips, por el Salvador del Mundo. De Lips, yo de Lips. Dice, ey, y... gracias Juan Carlos por esa sub, dice, y maje, pasen name, dice, maje, una llamada, no, Henry, no, bueno, aunque fuera buena idea, la verdad, ¿De qué? Una llamada, una broma telefónica a Carti de YouTube, porque le cerraron el canal, y decirle, hola, le llamamos de parte de YouTube, juela, maje, fuera maravilloso. Pero te dice, va a reconocer la voz. Sí, ya. A mí no. Dice, le prohibiste salir en la noche a la Eli con Ricky, dice. Maje, ¿de qué? Yo te controlo a vos, va. Pobre maje. ¿Qué pasaría si vos de la nada... Va, ¿cómo te gustan los hombres a vos? O sea, vos tenés un prototipo de hombre que te gusta que sea mandón, que sea mandilón, que vos lleves la potestad en la relación, ¿o qué esperas de un hombre? Porque me ha dicho que no tenés, pero yo sé que más de algún culito te ha de salir, Eli. No. Has de andar regando ahí, por ahí, la cuca, por todos lados. No creo que no andes pisando con alguien. No ando. Ay, Elizabeth. Gente, no, por favor. Maje, no. Gente, ¿ustedes le creen a la Eli que no tiene a nadie? Es que me siento tan triste que ni ganas de coger me dan. Tu madre, entonces mejor quítate la vida. Porque es que no te den ganas de pisar. O sea, no, maje, mejor ir a llenar de cemento la bolada de los ilustres. Sí quiero quitarme la vida. No bromeamos con eso. Es mentira. A ver, mira. Jake, dijiste que tú eras... No, hombre, ¿cómo va a ser esta mi novia, vos? Yo estoy aspirando a algo más grande. 1.50 mide, gente, no podría. Parece, no, la destrozo. Para esa gracia... Ay, el arroz... Para esa gracia me andamos con un cuche. ¿Cómo? Yo soy una persona de bien. Andas con Ricky, dice la gente. Es cierto eso. No, bicho. Gente, nueva noticia. La Elizabeth anda con Ricky. La Elizabeth anda con Ricky. Ey, deja... Me van a dar verga a las mujeres de Ricky, vos. A las mujeres... Ah, miren, nalga, espérate, ajá, explica. No, no, nada, o sea. Dice, ya se aburrió de cosas sin propósito, dice Eduardo. La Eli quiere a alguien para algo serio, Elizabeth, ¿es verdad eso? Y es que es complicado. Es que es complicado. Ajá. En el hotel Majestic se la puede. ¿Por qué, Elizabeth? Qué pendejo el que puso eso. ¿Por qué? ¿De verdad querés algo serio? ¡Ojo, Elmo! ¿Qué dice Elmo? Que le llame la Eli al Carti para la broma. No. La vamos a meter en un grande vergue, ¿no? Yo ni el número tengo. No, de la nada. No, gente, no acostumbremos a que cada vez que... Porque ella tiene algo blanco... ¡Hey!
¿Qué dice cesárea? Hoy pisa Jake otra vez. Saludos. Todos somos incesarios. A ver, mira, la gente tiene un concepto de nosotros dos. Y yo creo que es hora de aclararlo. A la cuenta de tres vamos a decir si estamos solteros o si estamos juntos. A la cuenta de tres, a la misma vez. Espérate, ¿cómo así? Si estamos juntos, decimos juntos, y si estamos solteros, decimos que estamos solteros. Va, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, solteros. ¡Juntos! Puta, Elizabeth, en serio. Come mierda, come. ¿Qué te costaba decir? Decirles la verdad. No. Soltera, 100% soltera y disponible para los chiqui babies. Ah, pero cuando son como las 2 de la mañana, ahí anda. ¿Por qué me estás pegando abajo, gente? ¡Me estás pegando abajo! ¡Abuso, abuso, abuso! No, mentira, mentira, va, ya, digamos la verdad, va. Pendejo. ¿Qué pasa? Me compromete, Dios mío. ¿Qué pasa? Yo en qué me meto cuando vengo aquí. Eli, ¿cómo limpias los lentes, dicen? Ah, yo tengo un spray para limpiar los lentes y un trapito para limpiarlo. Tu madre, qué aburrido eso. Sí, dice, ¿en qué página sale esa morra? Vaya, miren, ustedes se tienen que ir a poner a Paxels. Mentir. Y es que te puedes estar en vivo con actriz, no por te puse. Qué pendejo. Ey, no, pero si me van a apoyar, voy a abrir mi OnlyFans. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué van a ver? Los lentes. La cuca. Los lentes con una cuca. Gente, ustedes pagarían por el OnlyFans de esta morra. Así fuera de paja. Vamos a ver si es cierto que dice la gente. Estoy en TikTok también, qué pendejo. Pagarían por el OnlyFans de esto. No, dice, no. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Se va triste. No, dice, yo sí, dice uno. Claro que sí, dice Alberto. No, dice, sí. Esa más es tortuda, dicen. Va, espérate. Sí. O sea, pero ¿en serio has pensado en abrir un OnlyFans? Sí, lo voy a hacer, o sea. No, pero ¿y tu dignidad qué? Maje, vos no tenés dignidad pidiendo en YouTube. Gente, ¿verdad que yo no pido en YouTube? Dice, yo la vi en un grupo de Telegram y hay reseñas, dice. Ah, bueno. Supongo que no han de haber tan buenas. ¿Cuántas estrellas? Ojalá tres. Ojalá sean buenas reseñas. No, ya fuera de broma, haría vos un OnlyFans. Lo voy a hacer. ¿Pero y qué vas a enseñar, la cuca? Ajá. Y las patas. ¿En serio? Las patas. ¿Pero y por qué sentís vos que se ha vuelto tan normal ese tema? Porque hoy todas tienen OnlyFans. La necesidad, hijo puta, si eso te el da hambre. Dinero. El hambre. Pero yo no enseñara a la mona por hambre, bien, si lo hiciera. Sí. ¿Con qué le enseño de gratis? Ajá. O sea, pero ¿y qué vas a enseñar, pues? Los pies. ¡Rey Cumbiero! Y cero la vi en un grupo de Telegram y hay reseñas. ¿Ah? Hola, sean buenas reseñas. ¿Alguna vez te han filtrado un pack tuyo? No. ¿Pero ya has mandado fotos chulonas? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo te las tomas? Bendecida. ¿Cómo te las tomas? O sea, ¿te la tomas de la cuca para arriba o de la cuca para abajo? Porque hay dos formas de tomarse la foto chulón. Va, mira. No. Agachate, va. Mira, uno viene, va. Y cuando está aquí con la cuca pelada, supongo yo, y no sé porque no tengo cuca, se agarra así y se la toma desde aquí arriba. Eso, así se toman las fotos ustedes, los hombres. No, espérate, que me estás tapando. Séntate ahí para que vean. No, va. Dale, ya. Vaya, vos venís, te agarras aquí la cuca así, la abrís. La cuca. Y Jake solo pide cuca. Y te la puedes tomar de arriba para abajo, pa. Pero esa es la duda, o sea, porque nunca... No mando yo solo así, ropa interior. Dice, sos muy pesado con ella. Así nos tratamos, ma. Usted no, nunca gente, es mentira, me tiene amenazada. Tu madre. Es mentira, es mentira. No pongan PNC, por favor. Me tiene amenazada. Ese Jake dice, carajo, ¿cómo estamos, Marvel? Un beso, saludo ahí a las Chiqui Babies Radioactivas. Dice que se quita la gorra la Eli. Es que no te están viendo, te quieren ver no, la frente. No, pero lo que pasa es que no tiene peines de cerote y si me la quitas se me va a hacer así el pelo. ¿Quiero ver? Sí, yo ya vi cuando me... O sea, ahorita... Gente, sienten que soy muy pesado con ella. Ay, de pronto las dignas van a salir. Sí, soy muy pesado. ¿Ustedes no han escuchado cómo me trata? Yo soy humilde, gente. Color humilde. ¿Sí? Muy pesado. ¿Cómo? Mi ex y yo tenemos como 5 meses que no dejamos a ella. Hace 4 meses que hizo OnlyFans y ha hecho $3,000, dice. Muy poquito. Dice, ella es muy bonita, pero cuando habla así es que esta tiene como boca de alcantarilla. Entran ratas y perros por ahí. Pero no la maltraté. Mucho la maltrato. En serio. Ya no voy a hablar entonces.
si les molesta. Yo me trato así con mi mejor amigo, dice, sí, claro, si somos cheros, ¿va? Gente, ¿qué está pasando? De pronto yo soy el enemigo público de todos otra vez. Otra vez, va. Los dos son iguales, dice. Sí. ¿Qué está? ¿Qué va? Me estoy subiendo esto, vos, pendejo. No, es que y andas burbujas de aire, andas ahí. Papel, es que no tengo tetas. Ah. Dice, hoy come Jake, dice. Hey, gente, saludos a todos los que están en TikTok. Qué placer tenerlos acá. Ya casi vamos a cortar, así que vénganse para YouTube. Estamos en vivo como Jake X. Si alguien puede ponerlo ahí para que nos vengan a encontrar. Somos casi 700, 600 personas aquí y somos 700 en YouTube. Pero ya vamos a cortar aquí, sigan disfrutando. ¿Cuántas hay ahí? 600, creo. Fue puta. Si es que yo soy una abominación. Porque estoy aquí, se están contando. Ay, ayer había más con la pisinga. Pero, ¡hey! ¿Pero cuánto tenés vos? Hasta muy amable sos y considerado, men. Ella paga. ¡Gracias, Rey Cumbiero! ¡Hey, gente! Activémonos, pues. Yo los veo ahí de dos en dos. No, hombre, activémonos esta onda ya. Pongámosle ambiente, pues sí. Vaya, Eli, una vuelta. Elizabeth. Ay, mejor afuera que... Dice, ya te llegó el babe, Simón, ya me llegó, miren, mire, tengo uno yo y uno esta morra, ¿ves? Ajá. Dice, ¿a qué hora enseñan las patas? Depende de ustedes aquí. Bien, gente, vénganse para YouTube, estamos en vivo. Dice, maje, si abre OnlyFans, al menos. Maje, yo no me acostumbro, me asusta. Yo no me acostumbro, no sé vivir sin ti. Estoy aquí por la Eli, dice. A ver, ¿cuántos de los que están en YouTube están aquí por la Eli y los quiero de TikTok? Quiero ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto. Quiero ver a toda mi gente diciendo por la Eli. Vamos a ver. Este de verdad es la crema. Yo. ¡Ok, vamos, órale! No, Alex. Eso es verga, Alex. Ghost Magos, yo te conozco. No, es mentira. La gente no está aquí por vos. No, mira. ¿Cómo? Mira. Te están dando paja. ¿Qué soporte? Soporte el panzón. Dice, estoy aquí por la Eli, dice. Ah, va, órale. Yo los estoy viendo ahí. Los conozco a todos me los puedo ya de mi chat. Ay, qué mentira, yo estoy viendo un vergo de gente mía. Mentira, ¿a quién? Decime uno. Está Gerson, Luis. ¿Quién puta Gerson en su casa lo quiere? Gerson, Luis, Ghost. Yo me metí por el título, dice. La Meli. Henry. No estoy por ella, dice, por la Eli, dice, por Jake. Gracias, Jovito. Vaya, ya, relájense. Relájense, por favor. Los amo. Es que ya ven, esta como está controlando a la multitud. No se trata así de hacer eso. Dice, no, Magi, ¿cómo se fue a la piscina? Bien amona se fue. Dice, por la Eli, dice. Dice, yo por la Eli, dice mi papá. Mira, este vos. Lo amo. Usted me cae bien, su hijo no. Yo soy fanático de la Eli y sí pagaría por verla, dice. En serio. Vaya, ¿cuánto por una vuelta, Eli? Ya, sin paja. Pero una vuelta de esas vergonas que vas a hacerle así un baile y todo y una vuelta que te van a ver el micoleón, no. No de esas. Vengo humilde. ¿Venís humilde? Sí. Bueno, vamos a ver si es cierto, si alguien manda 100 pesos. Yo no creo que estos majes te quieran tanto como para mandar 100 ayer bolas. Sí, por eso anda destruido el culo, Jake. Aquí se va a quedar la Eli. No, hombre, que se va a andar quedando aquí. No, como mierda. Si no ven que gente, una tijera de lona duerme. ¿Una qué? Una tijera de lona. ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¡Was! Saludos, brother. Muy bonita la Eli, pero muy calle. Pero igual llama brama. Dice, me encanta esa mamacita. Dice, gracias, Woz. Un beso, crack. No, pero es que este es mi personaje, bichos. ¿Cuál personaje? En la vida ¿cuál? Real. ¡Ay! ¿Cuál personaje? ¿Por qué me estás pellizcando? Yo no te he tocado. Miren, gente, ya ven, yo no me le acerco a ella. Eso es abuso. Bicho, es un personaje. Los hombres deberíamos de organizarnos y ponerlos los maministas o algo así. Yo en la vida real soy hombre. Dice, en serio. Tienes pene. Quiero ver. Dice, ¿y bailarines para mujeres o tú un baile exótico en tanguita? Dice Denise, contrólese. Sale en la foto con su esposo, Denise. Yo vengo de TikTok, pero soy de acá también, de Tutu. Papi paga o Eli paga. Yo pago X el baile, pero de verdad el baile le dero oportunidad para dar el ok. Vaya, dicen que pagan el baile. Que él lo paga, dice, por verte bailar ahorita. Pero lo vas a hacer bien, Eli. Yo perreo sola. No puedo poner música de esa. Entonces, ¿y cómo va a perrear así en una canción sexy podría poner?
No, porque... Yo perreo sola, o papi paga, o... No, esa mierda, no, qué asco. Yo perreo sola. ¿Qué? ¿Por qué me estás diciendo así? Gente, esto parece pelea de marido, ¿verdad? A ver, dice, que baile sin música, dice. ¡Qué raro sería eso! ¡Qué raro! Hey, $50 porque ceden un beso de 30 segundos. Ya no, gente, a Jay leí de los hijos. Sí, es verdad. No quiere dinero, gente, la beso gratis. Vaya, gente, vaya, yo perreo sola, va, por 100 pesos. Ya. ¿Da? ¿Sí? Va, me va a tocar. Pero me va a dar la mitad. ¿Está bueno? Dale. ¿Está bueno? Total, siempre te invito yo. Vaya, vamos, gente. 100 pesos por un baile de la Eli, va. ¡Gente! 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 No quiere la gente. No quiere. Es que no tengo culo. ¿En serio? ¿Y qué se siente? O sea... Normal, me sirve para cagar. O sea, pues, pero... Pero no sirve solo para eso. A mí sí. No. Yo, gente, ¿qué ven ustedes lo primero cuando ven una mujer? ¿Qué es lo primero que ven ustedes cuando la están conociendo? No creo que la cara. Muchas gracias. ¿Qué ofreces vos? ¿De qué? ¿Como mujer? De todo. Por ejemplo. ¿Anal no? No. Ah. Va, espérate, espérate. El rey cumbiero dice... No, pero más, ya dijimos que sí. ¿Qué? Los labios, dice, sus sentimientos, dice. Dice, su manera de ser y sus ojos. Las cejas. ¿Enseñá las cejas, vos? Ah, enseñala. Es que me voy a despeinar. ¿Y qué tiene? Quiero vomitar. Aquí. Vamos a hacer papás. ¿En serio? Gente, lindurita, vamos a hacer papás. Espérate, espérate, espérate. Solo 30 del ya XQ no se activo y culo haga bien. Perdésate la men. Esa chera sabe, y sos la mejor opción de ella, men. Imagínate que yo mierda de estar, que yo sea tu mejor opción. No es mentira. No es, muy aburrida está la Eli hoy. Es que ustedes no la activan, gente. Sí. Es que esta es con dinero que funciona, no de otra forma. La vez pasada la mandamos a dormir, dice, como que seas las bichas que salieron en el video, no me acuerdo de nada. Dice, toda aburrida, va toda gangosa, anda hoy. Ya me voy a la mierda. Mentira, no, mentira. Gente, estamos en vivo en YouTube, vénganse para acá, me pueden encontrar como Jake X. Sí, como Jake X, pongan en vivo con Atriz, no, por ahí van a encontrar el video de la Eli. Se lo voy a enseñar aquí. Habla Eli mientras yo no estoy. No sé qué decir. Lo que sea. Lo que sea. Habla, Eli, andas toda. Eli se expresa muy vulgar. Ay, Freddy, es un. Véngase para acá, véngase para acá. Es un personaje, rey. Vale, dice que te apures, que mucho te lo estás pensando. ¿Pero de qué? Yo ya dije. Espérate, siempre. No te acerques mucho, que se revienta. Aquí ve gente, aquí. Métanse. ¿El qué? ¿Qué me lo pienso? ¿El qué pues? Aquí, vénganse para acá, estamos en vivo en YouTube, ahorita vamos a cortar. Pues sí, entonces. Ajá, ¿cómo está? Ya vamos a cortar. Vaya, sí, sí, démosle una prueba para que la gente vea que es verdad lo del baile. No, y ay, man, quiero vomitar. Vale, dale, pues. ¿Ya? Es que nada se pone men. Mucho se las piensa. ¡Vamos! ¡Ahí va! Espérate. Ay, no. Yo aquí me vengo a meter vos cuando vengo, como mierda. ¡Ah, puro grupo coreográfico! ¡Vengo! ¡Dale! Pero es que, ay, no he entrado en confianza. ¿Tenés miedo? Tengo vergüenza. ¿Estás nerviosa? Sí. Todos en el chat. Eli, Eli, Eli. Ay, no, dale, Eli, ya está. Solo para que bailes. Eli, ¿sabes? No te creo. ¿Qué dice? No te creo que no bailes. Vamos, gente, vamos. Empieza. Vamos. Mira, mira, están todos. ¡Vamos, Eli! Para esta. ¿Ah? Espérate vos, como que te jodiste las patas, vos. Come mierda, cerdo. De verdad, como que es un show del circo de Ricky, no jodas. Quisieras esa mierda, vos. ¿El qué? Gente, ¿qué nota le ponen? No, ya, ¿qué nota le ponen ya sin tanta paja? Queen. ¿Qué nota le ponen? Sin tanta paja, ¿qué nota le ponen? Eli dice, al fin dice, mira. Copyright, bro, le ha valido verga. Y ella me dijo que quería hacerlo, ni modo, me tocó ponerla así. ¿Qué? 5 dicen, 5, 10. ¿Cómo? 5, 10. 7. Gente, por favor, no le estén dando paja. En TikTok de gratis baila y acá, ¿no? Ajá. Mi nombre. Ajá.
¡Es cierto! ¡Ey! ¿Y qué acabo de hacer vos? ¡Ey! Pero tienes razón. En TikTok de gratis bailas. No seas así. ¿Para quién es TikTok, Cerote? Oigan, cero gente. Dice. ¡Ey! Va, menos 10 no dice. Gente, estamos en vivo en YouTube. Vénganse para acá. Me encuentran como JKX. Vamos a terminar el en vivo aquí. Vénganse. Va. A la mierda. Ok. Vaya, gente. Elizabeth, y que te veo distraída. Eli, somos 1,000 personas. Somos 1,000, Eli. Ajá, perdón. ¿Qué te pasa? Es que se me olvida que estamos en live. Estás nerviosa, Eli. Sí, Eli. Y a mí se me cayeron las antenitas, mira. Hey. ¿Dónde? Ah. ¿Qué quieres, Eli, mi amor? Vaya, dice. Se sacó 3 para mí, men. Yo pensé que nada. 3 se sacó para vos. Va, dice, baila mejor la pisinga, dice. Como que gato envenenado, baila dice. Baila la pisinga. Sí, bailó. Se sacó 3 para mi men. Yo pensé que iba con todo. Dice, hola bebé, Majer, Don Rodri te andaba buscando en Twitch. La regué, nene, buenas noches. ¿Quién puta es Don Rodri vos? 10 de 10, dice la gente. Otro baile, gente. Otro baile, es que aquí te vamos a usar, Eli. No, ya no. Majer, dale, espérate, guarde. Bailemos los dos, va. Y es que yo no bailo, Eli. Ah, come mierda. Se llevó, yo hago transmisión. Va, dice, mando 100, pero mandan followers. Va, dale pues, Elmo. Pero es que actívense, gente, es préndanse. ¿Ah? Que lo vayan a seguir. Dice, Jay la trata así porque no le da nada, dice. Mando los 100, pero manda followers. Baila mejor la niña Yanni, dicen. Ah, huevo, es cierto. Sentí vos que baila la señora. Sí, baila mejor que yo. Cualquiera baila mejor que yo. Dice, como cuando mi chucha tiene soco, dice. Pero que baile con vos, dice. Que me baile a mí, va. No, pero es que cagalán va a comer el perro, va. No. Algo leve, dice. Eli, prende el chat. Eli, necesitas prender el chat, te veo callada. ¿Querés una cerveza? Te pedí una michelada y te valió. Bueno, le voy a traer una michelada a esta, vos. Solo así funciona, a verga. No, no es cierto, no es eso. Te dije que andaba deprimida. Vaya, lo voy a leer. A la verga, ya basta. Lo voy a leer, a ver qué dice la banda. 1,000 por un beso de lengüita, dice. ¿Cómo? ¿Qué dice? Y esta manera, ¿quién es? Dice. Tu mamá, la chilaquil, dice. Dame la llave para mandar el link, dice. No entendí. ¿Cómo? Eli, te amo, dice. Te amo más, Walter, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Eli. Hola. Bonnie, ¿cómo estás, mi vida? Está fuerte el sol, dice. Así es, tigre. Es parte del outfit. Baila, Eli, dice. No, ¿y para qué si a usted no le gustó cómo bailé? ¿Para qué putas? Espérame que me cansé. Eli, ya te etiqueté, dice. Hola, Eli. Trago, hola, bendito. Natalie. Ma. Y esta mierda es... ¿Sí? Michelada. No, ¡Ojo! ¡Eso, Elmo! ¿Qué dice Elmo? Dame la llave para mandar el link. Va, órale, Elmo. Ahorita te la doy. Escribí otra vez en el chat. Ese reycito. Acaban de mandar 100 pesos, bro. ¡Vamos, Eli! ¡Puta madre! Espérate. Sigan, reycito de TikTok. 0K es el más guapo. Ay, de todos. Ay, cerote de reycito. Ni limón le echaste esta mierda. Probala, está rica. Ya traje todo eso, el no, mix. No, yo quiero limón. Ay, Dios. Gente, yo voy a... Por eso no soy tata, yo. Sabía culo esto, qué asco. Hola, Eli. Ugh, men, esto sabe horrible, qué asco. Sabía Jake. Saludo a mi tía Alma. ¡Sander! Es que crack. No apliques las más quemadas. Ahora te vi en Gale, en Bershka. Creo que te vi, ni idea de ti, pero muy lindo estilo. Ale, gracias, Cintia preciosa. Sí, ahí andaba en Bershka. Eli, mi amor. Hola, Alejandro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Que Diosito me lo bendiga. Ha probado culo, dice. Me omito la respuesta. Besate el cuello, tocar las orejas si te gusta. Reycito, te voy a banear de TikTok, cerote. Eli, soy la Nicole infiel, dice. Nicole, mi amor, te amo. Eli, anda hilo, dice. No, bicho, a mí no me gusta el hilo porque roza el culo y apesta culo después. Eli, andas por multi, dice. No. O sea que ya probaste a Jay. Ey, shh, váyame, cállense. Dice, bailó bien Eli de un... Bailo bien. Besale el cuencero o tocale las orejas así le gusta. ¿El qué? Reycito, no le hagas caso. Esto está Echale podrido. No, come mierda, Jay, de verdad. ¡Quiero ver! No le vas a echar algo podrido, Jay. Esto no funciona, vos. No tenés fuerza en esas manos de tortuga ninja. Mierda. Eli, saluda a mi prima, dice Moni. ¡Ay! Ven, es que no me la van a aplicar. Se lo juro que no. Hola, Eli, preciosa señora. Hola, Yami, mi amor, ¿cómo estás? ¿A qué le huele la boca a Jay? A pura mierda. Men, Jay parece que mastica
chicle de caca. Tu madre. Pareciera que mastica chicle de gente, caca. Gente, la Eli es igual que Callejas. 6 horas le dura el desodorante, después se pudre. Pero al menos me he hecho desodorante y vos que hueles a culo todo el día. Porque si les contar. Oles a sobaco, patas y culo. Si les contara los secretos de la Eli. Pobre cerote. Se desenamoraban todos. Eli la Lupe dice. ¡Va! Y sale, chas. Hacete payaso. Y sale, chas. Sí. Dice, hola Eli, soy Noemi, que comenta en los lives de TikTok, dice. Saluda a mi tío Benito Carlos del Toro, dice. Eso sabe a mierda. Benito Carlos del Toro, pendejo, Manu. Dice, Eli, ¿por lo qué? Lo leíste, pasmado. ¿Ah? Lo leíste. Sí, lo leí. Sí, lo leí, dice aquí Monkiller presente viendo... ¡Monkiller! Te amo, Nargón, ese es mío, Monkiller. Te amo, Mon. A mis dos amores, yo soy dice el papá de Z3 Surreal y pediré cuota de él. Ahí dice a mis dos amores, discúlpame. Pero obviamente yo soy su favorito. Discúlpame bajarte el ego vos. Mira, Eli, contame, vaya. Aquí Moon.Killer presente viendo a mis dos amores. Gracias, Moonkiller. Dice, bájenle el volumen que mi abuela quiere dormir. Que se vaya a la mierda esa vieja puta, vos, Adalberto, vieja cerota, váyase a dormir, vieja puta, ya está vieja, hombre. Ya es hora de que no esté aquí viendo esta mierda, que no ve qué puta esta mierda es perversión para los jóvenes. Usted ya no tiene la edad suficiente para venir a ver estos en vivo, señora. Vaya a dormirse, vieja puta. Vaya, ahí está, que se va a dormir esa vieja cerota. Vaya, dice, Eli, mejor que Jake me leo el comentario. Dice, ya ves, que hasta le vale verga, vos. Es que... esta como que anda la regla, como que andas preñada, vos. ¡Elmo! Hey, de mole con el reto. Va, ¿qué reto querés? ¿Qué dijo? Más, y fíjate que la vez pasada estaba dormida la Denise y de la nada así dormida. Dice, Jake, Taus, encantado. ¡Como a mierda! Elmo mandó los 100, que diga qué quiere que haga. Vaya, ¿qué quieres que hagamos, Elmo? ¿Quién es puta de Denise? Una suscriptora. Bueno, ¿y vos? ¿Bueno, y vos? Dice, ¿por qué no gente a saber qué anda? Esta anda deprimida. Ustedes parece que tienen una relación de hace años, pero nunca han pisado. Cuente cómo perdieron la virginidad, hombre. ¿Cómo fue tu primera vez, Eli? Ay, un asco, madre, no me quiero acordar. Dale, dale, contame. No, ese hijo de puta era como 30.000 años mayor que yo. ¿Cuántos años tenías? Como 16. 15 años. Qué temprano te zamparon la mona. En vos. Mi fiesta rosa perdí la virginidad. ¿Te pisaron en tu cumpleaños? No, mentira. ¿En serio? No, fue después. Contame. 1, 2, 3, 4. No, contá cómo fue. Nada, una, yo... ¿Qué color era la mona? Negra. Qué asco. Igual que la tuya. La mía no es negra. La mía no es negra. Ah. Bueno, ¿cómo sabemos? Mi jango anda un pack tuyo y el que lo pasó por Telegram. En el mismo grupo donde está el tuyo, con la cuca, ajá, abierta. Sí, exacto. 15 años, dice el Illuminati, igual que mi mamá muerta. ¿Tiene muerta la mamá? Sí, se murió la cerota. Dice, con una pisada se le quita ese mudito que anda. Ay, Dios. No, no, miren, ve, lo que pasa es que este, yo no sé qué... Hoy nos has dicho qué puta vamos a hacer. Que es que venimos, a mí me pone... venimos a ver qué pasa. O sea, yo creo... La gente me dijo, Jake, queremos a la Eli. Aquí está. ¿Qué putas quieren? Yo no sé qué putas quieren. Vamos a la calle a hacer algo. No podemos, no podemos. Ay, sí, salir. Es cierto, no se puede. Ay, vamos a la calle. Espérate. Pendejo. Vamos a... dice, te faltó la escobita, dice. La cesárea abierta, dice. Huevos, hoy pisa Jake, dice, ojalá, gente, crucen los dedos. Todos así, todos el emote del dedito así. Ay, ya no, dice, se le para. Dice, gente, vayan a seguir la cuenta de Elmo, porfa. Ahí está, el que acaba de mandar ahí. Porfa, vayan a seguirlo todo full, full, full. Que nos está apoyando el live, los está apoyando. Al fin trajiste a la Eli, dice. Fan de la niña Yanira Berrío, el que no vaya a seguirlo. Puta, coma mierdas, todos estos están activando, vos. Llamadas telefónicas. Pues sí, bicho, miren, ve. ¿Qué hacemos? El que... coma mierda. Como gran amor, Eli, se no se leyó, cariño, no sé por qué no se... Ah, creo que fue el dólar que mandaron aquí arriba. Gracias, Raúl, por esa donación al chat, se te agradece. Espérate, mucho. Espérate, léelo de arriba. Es que ellos se leen solos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo de mandarme follows. Va, chivo, ahorita poneme tu link. Ah, es que tengo que ponerle el moderador del canal ahorita. Añadir moderador. Va, ahí está, maje, pone tu canal, spamealo. Spamealo. Cuando vayan en enero conocerán el verdadero Basil. X cierto, yo haré 9 y 0 con 3 años luz, el otro año se hace bringamen. ¿Qué y se van a activar? Pues, quiero ver. Va, es que... Espérate, creo que vos solo borrachas. Mis dos amores por cualquier hombre le doy a Fernando. Y pues cuando me case me endamo con mi gran amor Elizabeth. Los amo a los dos, corazón rojo. No se vale, maje. Simon Killer, te amo. Elegí a uno, pendejo. Tu no, madre, yo soy celoso. Hola, Eli, soy gamer, saludos. Hola, gamer, saluditos. ¿Verdad o reto? ¿Quieren verdad o reto, gente? Dale, pues. ¿Verdad o reto? Va. Pero no vayas a estar con culeradas, Elizabeth. Y depende.
No vayas a estar con culeradas. Dale, pues. ¿Verdad o reto, gente? Va. Más que hoy se rasuró, gente. Come mierda, cero, de que te importa. Vaya, vaya. ¿Qué quiere la gente para Eli? ¿Qué quiere la gente para Eli? Dame la llave nuda y decirle a la de la matriz de fuera que me haga el paro. ya le voy a pedir que tenga el paro, man. No te preocupes. De que lo sigan. Vaya. Gente, ¿qué quieren para la Eli? ¿Verdad o reto? Ahorita mismo, ¿verdad o reto? A ver qué dice la gente. Madre. Pero ¿cómo hacemos los retos? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? No sé. Por donaciones. Ajá, pues, porque si no, nos van a pisar a los Sí, dos. Nos van a pisar. Va, reto quieren todos, mira, reto, que empecemos con reto. Va, vergón. Beso ya no, gente. Ah, ¿por qué no me quieres besar vos? Qué asco. Ya no la quiero besar yo tampoco. A ver, vaya, ¿verdad o reto? Va, reto. ¿Qué primer reto te podemos poner? ¿Cuánta gente hay conectada? Puta, somos 1100. Vaya, ¿qué te parece una cucharada de chile? ¿Te parece? Una cucharada de chile. Pero ¿y por qué yo y los dos? No es que vamos uno y uno. Te va a arder más el ano, así como andas ahorita. Es cierto, pero te vale verga. ¿Qué? Ando mal y te resumo. Papel y tijera, quien pierde chupetón. ¡No, tu madre! Un chupetón de eso. ¡Oh! ¡Te has ido, maje! Dice mi hermana que estás bien lindo. Yo quiero que ¡gracias, baile. ¡Gracias, Chucky! Mira, ¡bien, verga! ¡Y que bailes! ¡Claudio! ¡Ay, jueputa, men! ¡Es la mera verga! ¿Qué canción puedo bailar? Reto, papel, esa, tijera, quien pierda sola. Chupetón en cuello, calavera y huesos cruzados. No, espérate, ya sé cuál voy a bailar. Esa, Claudia, la mera verga. Esta mierda voy a bailar, que me encanta esa canción. ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Ay! Yo me lo puedo ya. ¿En serio, Cel? Sí. Va, espérate. Es que me van a hacer burla. Vale, verga. Si total, si el ridículo ya sos... Sí, va. Pues sí. Hacelo vos, pendejo. Vos come mierda. Y no por eso te están pagando. Es cierto. Ni modo, me va a tocar. Claro. Va, vergón. Voy a bailar, voy a bailar. Hello, motherfucker. Espérate, que suena. Qué asco. Yo quiero que baile Jay cara revolviéndose de Dice, la risa. Dice, doy $180 por un beso. ¿Lo harías o no? Un beso, va, chiquito. No nos vamos a amasar. Un pico. Doy 180x pues sí. Beso. Va. ¿Lo haría o no? Sí, está bien. Va, vamos a hacer algo. Usted haga la propuesta de ponernos el reto que quiere y entre nosotros decidimos cuánto puede costar. Perturbada, porque no vamos a ponernos aquí a que de la nada digan que enseñe el calzón y por 5 pesos, va, que por lo menos por una cantidad vergona. Pero bien, vamos a ver, vamos a bailar, va, tu madre. A la mierda, de verdad. Hacelo bien. Ando a pensar. Cuidado, tu barba va a te pegar. ¡Ay, no empieza todavía! ¡Cáncer visual! Cuidado, tu barba va a te pegar. Tu barba, ¿cómo? ¡Vamos! Apasionada, ¡ay, Dios! ¡Ay, espérate, se nota! Rico ese baile, dice Ángela. Gente, cálmense, por favor. Me ha medio cáncer visual, dice Walter. Huéleme el dedo. Así te llevo. Puta, si quieres, metémelo en la boca, vos. Le voy el culo y así te huele. No, Eli. Le apestó horrible el culo, gente. Le huele agrio. Qué dice, asco. Vaya, vos tenés que bailar ahora porque vos no bailaste bien así. Mira. Elizabeth. La pisinga joven. La pisinga joven. Joven y se ve más viejo que la pisinga. Me agarró. ¿Por qué ponen cara vomitando? Qué fácil ganar dinero haciendo pendejadas, dice. A huevo, Omar, deberías de intentarlo. Ni $5 vas a llevar. Miren a Tomatito, bicho. Dice, pisen y me regalan un chuchito. Dice, Jay, que baile la Eli por los 100 de Elmo. Dice, es que no ha bailado, va. ¡Caguamas! No, dale, perro. 100 y bailo. Dice, ah, pues copulen en el en vivo, dice. Reto de besos con pupú.
Un beso con pupú, te imaginas. Va. Jay de Patarrola, ese Alex es bien mierda. ¿Qué dices, ese cerote? Gente, denle like al envío. Bueno, sexy. Así debía bailar Eli. Troleal, amén. Maje, qué asco. Bailas, ay, no. Yo bailo bonito, maje. Voy a tener pesadillas. Yo bailo bonito, no estés con mierdas. Cáncer visual. Eli bailo mejor que vos. Gente, ¿quién baila mejor? ¿Yo o la Eli? La Eli y yo. No, vale verga, si es la misma mierda. Ir vos adelante o yo, es lo mismo. Ay, ¿quién es el que pasa corrigiéndome? Yo, mono, pues claro. Gente, vieron unas palabras que le salen a la Eli. Que da pena. Ya ves, Jake dice, Brenda. Bueno, tú me llega el vacil de Eli. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no hacen, vaya, ves, mira, mira. Jake, toda la gente, Jake. Es Eli, que hacelo Eli, bien. Eli, no, Eli, pa, Eli. No, lo mismo hacer otra vez. Eli, Eli. No, Eli. Jake, todo, Jake. Vaya, Eli. Mira. Ve, va, vamos Eli. A hacer algo. Vamos a hacer la batalla que hacen con esta canción. Va. Bueno, ¿te parece? Va. Pero hacerlo bien, vos no te la podés. Lo voy a ver aquí, va. Lo voy a ver de alguna mona cerota que lo haga aquí. Yo ya me lo puedo. A mí, verga, me vale, la verdad. Va, va, va. Aquí está, aquí está, aquí está. Pero así no va. Así es. Va, dale, pues, Eli. Va, vamos a ver quién baila mejor, a ver si es cierto. Ahí está el baile, ahí está el baile. Espérate, es que me estaba acordando de los pasos. ¿Qué te estás arreglando vos? El brasier que si se no me cae porque no tengo chiches. Va, dale. Espérate, ah, tú estás con mierdas. Es que no me. Espérate, me estoy acordando. Quiero ver. Va. ¿Cómo era? Cuidado. ¿Has visto? Hay un reto de una canción. Cállate, mierda. De unos colombianos. Y que le hacen así las bichas, así, ya lo has visto. Ah, bueno. ¿Pero qué canción es? Es la de. Es una de Plan B. Ajá. Es que no me acuerdo. Mira el chat, todos calladitos. Es que son hijos de puta. Espérate, pues. Mil personas dejan de escribir cuando van a ver una pendejada de esta, imagínate. Espérate, vaya. Vale, dale, pues. Sí, espérate, la voy. Va, dale. Allá va. Sí. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Yo fui quien activo a todos vieron, vos sabes que en YouTube don omen. Y el beso de 5 minutos, poquito no es nada. Jake merece más amor, y Basil real pues. Pues dáselo vos, cédate. No seas así. Cuidado, madre. ¡Puta, tu madre! ¡Te distraes! ¡Tu madre! Va. Dale, ma. Órale. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Esta sí va. Por eso anda con hondureños esta. La elipis. Ay. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Ando la plancha. Dale. Cuidado, tu mano va a te pegar. Ay, esta me gusta. Come mierda vos. No que ponía. Te lleve el régimen. Voy yo. Ponete ahí. Oye, hijo de puta. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Oye, sí. Ando la plancha. Cuidado, tu mano va a te pegar. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no morrão. Apaixonada, onde é que só tu vai? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra. Medio enfermita essa mãe, vá. Hacelo bien, pues. Ay, que esta canción no. Vamos a bailar reggaetón como el de antes, va. Espérate, oíme. ¿Qué? Es que esa mierda no era Macarena. Ay. Este cerote bailando la Follow Macarena si estaba. Quieren que le sigan mandando superchats. Dale, dale, Elmo, actívese. Pero, ¿cómo se llama esa canción, pues? Es que no me acuerdo, pero es de Plan B. Solo sé que es de Plan B. Espérate, vamos a ver con esta. Tiene hambre el chucho.
está pasando hoy aquí? Men, te juro. Así es, boom, boom, boom. Te juro con que todo, no sé pues, para qué puta cámara todo, ver. O sea, es de este lado. Va, esta es la cámara que tenés que ver, ve. Esa. Dale, vamos a ver. Baila vos también. Dale vos, sí, y vos sos la que decís que puedes. Sí, tengo pena. Oye, en la mañana es que estoy buscando no, con DJ yo. Dale, para esa mierda, mejor me pongo a mi chucho a que coma frijoles y baile. Hacelo vos. Y no le hagas como maje, que si acabo de hacerle, maje. Pero no le hagas como si que eso es lo único que haces. Pero no lo haces bien. Mira, te voy a dar una clase. Jay hace esto, como que es pendejo. Ajá. No tenés que mover nada más que no sean las nalgas. Vaya, oí, hasta chinchín es. ¿Por qué mueves esto de aquí? ¿Por qué mueves esto de arriba? ¿El qué? Si no así es, pues. No, eso no es así. A ver, hacele. Es así. Pero enseñé el culo, no lo pongas de lado. Por eso, así. Ajá. O sea, vos no lo haces bien. Sí, ya. No me sale a mí, gente. Quiero ver. Ve como que... ¡Oh! Eli, sacudite, mae, punto. Y cuando llegue allá con todo, va a ser el vacil. Así que quiero ver. Lo exijo. Exijo ver de lo cual ya escapar sin miedo. Ese rechito cerote. Ese rechito cerote es mío. Es donador mío. Espérate, pero ¿cómo es, va? Así va. Vos agarras las nalgas así. No, es que no mueva. Ve, pues el pendejo como que chucho le hace. ¿Y cómo es, pues? Como cuando acaricio a mi chuchita. Hacele vos, pues. Es que no muevas nada más que no sea las nalgas. Es que no tengo culo. ¿Cómo putas crees que lo haga? Yo tampoco tengo culo y lo muevo. No me sirve el culo. No me sirve. Solo así. O sea, vos moves todo. Espérate. Espérate, hacelo otra vez, quiero ver. ¿Hacele? Igualito al perro le hace ya, es que sí. ¿Quiero ver, hacele? Espérate, así. O sea, solo el culo. Tu madre. Más tiesa que mi mona, o... Hacelo vos, pendejo. No, me sale mejor a mí. Gente, ¿verdad que yo gano el reto? ¿Sí o no? ¿Sí o no que este maje parece chucho? O sea, ¿verdad que...? No, Eli. Mi chucho le hace igual cuando yo lo acaricio. Gente, ¿verdad que con eso no? No, Eli, eso no es bailar. Yo gané. Yo gané, Eli. ¿Y a qué hora íbamos a hacer lo de los retos? Ya, ese fue el primero. Vaya, ah. ¿Ves? Todos dicen que yo gané, ¿ves? Sí, ganó Jay, bicho. A la Eli le da pena, pero quien lo hace mejor que baile Jay, dice. Vaya, ¿ves? ¿Ya ves? Bueno. Es la bailen verdad. Bailen rara, dice. Eli, Jake. A la Eli le da pena, creo que baile Jake, dice. A la Eli, puta, otra vez. No, es que yo no. Claudia le mandó para que bailara a él, yo no dije. Dice nada. Luis, tenés que hacerlo como que tenés trabado el cerote en el culo y querés que lo corten. Ajá, sí, cabal. Así. Dice, y la actriz no, ¿por a qué hora sale esta Evo? Que no ven. Las tóxicas, dice. Ajá. Eli está buscando a alguien que duerma con la mona adentro, dice. Esto cerote. Eli no se apene, dice. Reto, va. Debes mover la cintura, Jake, para que se mueva. Va, espérate, ¿cómo se llama esa canción? Busquemos. Es que no sé, busquemos el tren, espérame. Reto de TikTok. Ñero. Es que no sé cuál es la canción esa. Ajá, ahorita voy, espérame. Dice, es que ponerle el palo para que baile bien. Dice, ¿cuál es si ni tiene la Eli? Pues sí, yo ya sé. Baile Ñero. Eli se sacude igual a mi chucho, dice, el pulgoso que se sacude. Esta es. Ajá. Mambo. Felina. Mambo, Felina. Va, ¿puedes hacer ese baile o no? ¿Cómo le hace? ¿Cómo es? ¿Cómo puta le hace? Pero es solo la parte de... Eli se sacude igual a mi chucho, el pulgoso que se sacude por tanto piquetes de pulgas. Va. Para sonriendo con sudor frío. ¡Julio! Yo en Colombia aprendí a bailar salsa. Debes aprender a bailar, Jake. No me llega eso. Exijo de Berigu 3. Yo te enseño a bailar allá, pongan salsa o meren. Man, esa era la parte de tú que eres mambo felina.
Esta. Va, vamos a probar, va. Va, quiero ver. ¿Cómo bailaría yo esta mierda? Si no baila, pues. Ya voy, ya voy. ¿Vale? Fatal, gente, fatal, 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 fatal. Come mierda, no sé qué querés. No, está bien tiesa esta, gente. Algo le dieron, creo que tomó Sedex antes de venir. Así le hace, así es el tren, ¿ven? Dice, sí, gente, la, un baile que te puedas de TikTok vos. Así le hacen, y yo qué quería hacer. No, sí, yo sé. Enséñame a bailar, pone, dice. Que baile la que bailó el tigre con la morena. Dice, Jay, es que la de Eli sí puede bailar, pero es que le da pena. Dice, sí, yo creo que tiene pena la Eli, vos. Yo creo que tiene pena, la verdad. Es muy mandar a esa tostada a dormir, dice. Ponerle un hilo, Jake, y modelame. No. Dice, enséñame a bailar del conejo. No, pero cerote. Dice... Peores vaciles aguados tenido este cerote aquí y nadie se queja. Es verdad. Cuando tuviste esa mierda de simulacro navideño, que más aburrido que un puto velorio, y ahí nadie dijo nada. Solo tu primo el único cae bien, de ahí todos los demás. Cara y culo. ¿Verdad? ¡Ue! Por eso no tiene tiradero por ti, se dice. A huevo. Le estás tirando a la mamá. Digo, mamá, mierda, yo no he dicho no. A mí me reclamó, no. Me reclamó la Eli. No, a los amigos de Jay. Por eso no tiene herido por ti esa cara revolviéndose de la risa. No, no. Jen y tu otro amigo, no, oye, ya no. A mí me reclamó la Eli, me dijo, ¿qué acerota que llevaste? Me dijo, ¿quién es la Eli? No le creas. Contale a la gente, Eli. Deja de decir esa pendejada, que van a creérselo. Nah, y si no. Y en esos amorillos yo no me meto. Y para la más, ¡no, bicho, no, nada que ver! Así que eran los que mandaron los 100, si ya se cumplió el reto de los 100. Es que la Clau me mandó 100 para que bailara Jake. Está celosa. Todos en el chat. Celosa. Celosa. Está celosa, Eli. La Eli está celosa, gente. Gente. No. No. La Eli está celosa. Qué pesada esa mierda. No, no está buena señal. Está bien, vos. Tú te comes una michelada, no jodas. No, yo no le... Está celosa, Eli. No, nada que ver. Miren, ve, lo estoy diciendo porque es un ejemplo de que ahí nadie dijo nada y esa mierda estuvo re aburrida. Todos nos la pasamos bien, ¿verdad, gente? El día del simulacro navideño. Yo vi que se estaban quejando igual. Lo que pasa es que ese lo tuvimos que cortar porque duraba 4 horas. El único vergón fue tu primo. Men, nos pusimos full a mona, cantamos, hicimos un vergón mierda, pero lo tuvimos que cortar. Tu primo y vos, nada más, de ahí nadie más tomó. ¿Verdad que estuvo vergón, gente? Nadie más tomó. Vaya, todos dicen que sí, dice. No. Más aburridos tus live en TikTok, dice uno. Pero ahí están. Ponerle, ya ven, gente, la Eli está celosa, a reclamar vino. Mentira. Sí, es cierto, además dice, le preguntó qué bicha le habían puesto en el like. Va. ¿Qué están diciendo? Te están quemando ahorita. Eli, mira lo que te etiqueté, dice la. ¿Qué? ¿Qué vacila Guado? Ahí anda Guada la Eli, ¿verdad, gente? Ay, bichos. Todos tenemos días buenos y malos, a la verga. Celosa, dice. Es más aburrido darle tap tap a la pantalla, dicen. ¡Hola! ¡Hey! Hey, otra amasada para el final. Esto es cero. Yo no estoy diciendo nada. Yo solo dije una comparación, bicho.
Dice, poner los chicos del sexo, dice, los en vivos de la Eli son súper aburridos, dice uno. Anda así porque está celosa. Gente, ¿verdad que está así porque está celosa? Yo creo que sí, Eli. Porque nunca te habías comportado así. Ni en tus lives. ¿Qué te pasa? Cero, te ¿qué sentís? Estaba desanimada. ¿Y desanimada por qué? Ay, ¿qué te importa? No, no estoy celosa, bichos. No estoy celosa. ¿Qué tienes entonces? Nada, es que yo no sé, puta, todo... Desde que llegué todos me están tirando mierda a mí. Nadie te está tirando. Come mierda. Nadie te está tirando mierda. Aquí está la madre. No, bicho, yo ni sé quién verga es. Espérate. Es que hay algo que está pasando, gente. Contanos, Eli, ¿qué sucede? Ay, pues... ¿Qué pasa, Eli? ¿Estás triste? No. ¿Qué tenés, pues? Ya, cerote. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué está... tiene Eli, mi amor? No es momento de disfrutar ahora. ¿No? Desde que vine estás con pendejadas conmigo. Esto ya se volvió una pelea, gente. Me voy a la mierda. Oigan, gente. Me voy a la mierda. Oigan, gente. ¿Querés que me vaya? O sea, si quieres que me vaya, solo decímelo. Quiero que te vengas, no que te vayas. No, decímelo. Yo sí te veo todo raro conmigo desde que vine. ¿Y por qué te pegas en la pierna? Así soy yo. ¿Cómo? Te valga verga. ¿Cómo sos? Decímelo. Yo me voy a la mierda, Jay. ¿Tenés alguien que te está molestando o algo así? ¿Te están escribiendo porque estás conmigo o qué? Yo estoy harta, gente, de este maltrato que me da Jake. ¿Qué pasa? Ya estoy harta de tu actitud de mierda. Es porque no sos chelita como yo. ¿Qué le pasa a esta voz? Coma mierda, anda bipolar. Gente, es que la regla hace daño. Yo siento que te hace daño la regla. ¡Hey! ¿Qué dice? Jake, ella te desea. Se le ve en la mirada, ¿cómo? Yo lo noto. Me decías. Qué asco. Soy la mejor propuesta que has tenido en años, me atrevería a decirlo. Imagínate cómo estarán las otras propuestas de mierda. Cagadas. Mejor yo que un hondureño. Dice, esa falta de leche, dice, dale un beso con final feliz. Beso, algo... Sí, gente, ¿qué te pasa, Eli? ¿Quieres contarle algo a la gente? Ay, cerote, puta, si ya somos más de 1,000 personas, más que la mayoría de transmisiones que hacen aquí en El Salvador. O sea, tenemos una media alta. La gente quiere entretenimiento, la gente quiere sexo, la gente quiere besos, lengua. Iba a decir una pendejada, fíjate, pero menos mal lo dije. ¿Qué ibas a hacer? No, ni se te ocurra. Por eso, mejor me callé. ¿Qué, te estás enamorada acaso? ¿Te gusta alguien? No. ¿Qué pasa entonces? ¿Te sentís sola? No. Yo ayer escuché en tu live que dijiste, como yo, no tengo a nadie. No, es que desde yo que... Yo me vengo aquí a TikTok a que me den dinero para sentirme mejor, porque me siento sola. Y yo viendo el live, ve que cerota, dije yo, ¿y yo qué? No. Es que desde que vine me estás tirando mierda, tu gente y vos. Nadie te está tirando mierda, Eli. Claro que sí. ¿Verdad que no, gente? Gran tiradera de mierda, la Mav dice desde que... ¡Ey! Yo solo he dicho negocio me casar tres con ella, me nací tran. Gracias, Rey Cumbiero, por todas esas donaciones, papito. Un beso, cariño. Rey, ¿verdad que no, gente? Nadie le está tirando mierda a Cuca con ropa. No, dice, sí. Eli, mi reina. Te amo, Illuminati. El único que me ha tratado lindo ahora es Illuminati. Vaya, ¿qué quieres leer entonces que la gente te diga? Illuminati, nada más. Yo se lo doy. ¿Y cómo se llama? Jota. ¿Pero qué anda? ¿No te han pisado o qué? No. Y no quiero tampoco. ¿No crees? No. Qué aburrido. Nadie le está... Sí, nadie te está tirando. Ponela a cantar para que se ponga feliz. Caracolita. Ey, men, yo pensé que lo de caracolita de estas alturas, esa mierda iba a estar más que enterrada. ¿Y qué pasó? Pues contale a la gente. ¡Hey! Pongan canciones de amor, porfes. Ponga Istru. Eli, ya te amo, dice. Vaya. Gracias, caro, mi amor. ¿Qué pasó con ese muchacho? Contale a la gente. Nada. Pisteamos. No, él vino a El Salvador y fuimos a cenar nada más. No, de verdad no pasó nada. Nos besamos en live, así como Jake, porque la gente lo estaba pidiendo.
la gente no comenzó a shippear y de ahí pasó eso así, o sea, la gente hasta el día de hoy se acuerda de esa mierda. ¿Y ya? La gente hasta el día de hoy no olvida a Caracolito, porque, no sé, y la verdad nunca tuvimos nada, nunca fuimos nada. Amigos, ¿no te gustaba? No, ay, él vive en Honduras. Uy, para empezar. ¿Qué más? O sea, ¿qué pasó? O sea... Nada, nos besamos en un en vivo, así como vos y yo. ¿Nos besamos otra vez? Nada. Nos besamos en un en vivo y la gente lo grabó y lo subió a TikTok. Y ajá, tuvo como 1,000,000 de vistas. Ajá. Y la gente tirándome mierda, obvio, como siempre. ¿Por qué? ¿Porque te aprovechaste de él o qué? No, que va, pendejada de la gente, ¿ves cómo es? Esa fue mi primera funda. ¿Ya te han funado por otras cosas? Sí, por lo de Ricky. ¿Qué pasó? Contame. De que... Ah, que yo le di... Es que Ricky me estaba diciendo... Bueno, esa fue la tercera funa. Ricky me estaba diciendo de que él era famoso y que a mí no me conocía ni en mi casa. Y yo le ¿qué, dije, verdad? Ajá. Ajá, y yo le dije... Él me dijo, vos no te conocen ni en tu casa. Uh-huh. ¿Cómo es? A mí me piden fotos cuando salgo. Y yo le dije, ay, maje, que la gente de tu cantón te pida fotos, no te hace famoso. Pues y empezó el maje, ay, ¿por qué estás ofendiendo a los de cantón? Y que no sé qué, y la maje, no estoy ofendiendo a los de cantón, nada que ver. Uh-huh. Y me comenzaron a fundar. Porque lo sacaron de contexto. ¿Qué opinas vos, vaya, acerca de esa gente que de pronto por ser creador de contenido creen que tienen... ¡Hey! ¡Ojo, Rey Cumbiero! Él la dejo ilusionada y la Eli York 9T0 da la mute. Ese pendejo de Rey. Reycito, anda a dormirte, cerote. Ya te voy a bloquear de mi TikTok. ¿Qué pensás, o sea, vaya, de esa gente que de la nada por ser creador de contenido te comienza a tirar mierda porque no está de acuerdo con algo con vos? ¿Está bien? ¿Cómo así? Depende. O sea, vaya, por ejemplo, ¿vos ya le has tirado mierda a alguien? No, porque me vale verga la vida de los demás. Vaya, pero ¿por qué los demás te tiran mierda a vos? Porque son pendejos. ¿Pero no sentís que vos los permitís también? No. ¿Por qué? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Yo siento que mucho te das a la broma con la gente. ¿Mandármelos a qué hora? No, porque no sé. Yo siento que mucho te das a la broma con la gente. No. Sí, va, ya ves. Ya no me voy a dar a la broma con vos, respetame, pendejo. Yo he hablado como 20 veces con la Eli. ¿Cómo crees que te trate? Te digo yo. Qué falso soy, Jay. Elizabeth. ¿Por qué sos tan falso? Tengo los chats. Enseñalos. ¿Serio? Enseñalos. No. Pero yo me refiero a que, o sea, vaya, yo siento que nosotros nos llevamos bien. Nos llevamos bien hasta el punto que podemos bromear así. Pero llega un momento donde vos... ¿Vos te ofendés cuando te trató así fuera de cámara? Jamás me ofendí. ¿Fuera de cámara? No. Yo te digo, mi amor, te digo, no hagas eso. Madre. Ajá. Ah, Jay se ofende cuando lo trató así fuera de cámara. Es que la Eli, miren, yo soy buena persona con él. Porque este es hombre, o sea, no es ni mujer. Y yo la trato bonito. Y es como, mira, ya comiste, te pasa algo. Me siento enferma. Y yo le digo, va, ¿querés que te lleve algo? O sea, ¿necesitas algo? A las 2 horas aparece. A la mierda, me siento mal. Tu madre, entonces, ¿qué, para qué puta me decís que estás enferma? No es cierto, eso. Y ahí no le digo, ¿que necesitas algo? Ya comiste, que no sé qué. Que te valga verga, cerote. Y yo, tu madre, entonces, come mierda, ya, pendeja. Enseña el chat. Enseña el puto chat. ¡Tu madre! Enseñalo. Dice, con los huevos de pal juega esta selección después. ¡Come mierda vos, Denis! Me vale verga la selección de Argentina. Entonces lo que les quiero decir es eso, o sea, pendejo. ¿Quién putas te entiende a vos, Elizabeth? Vos tenés quizás bipolaridad, fíjate. La neta. Porque hoy en la mañana que nos vimos andabas bien vergón. Hoy andás como que sos... Yo no chimuelo. Andaba vergón, yo amanecí con ganas de morirme. Y vos lo sabes. No es cierto, enseña, ¿por qué? Sí, la estás usando, dice Cindy. Ay, Dios, vos sí estás más pisto que yo cuando me da verga en las batallas. Dice, Jake, dale un beso mejor. Dice, dáselo vos, Cristian. Es que huele como a cincho esta. Este pendejo dice, huele a culo, no se ha bañado. ¿Vos? Oí, ya ven cómo empieza. A cincho le dije yo, ya que vio huele a culo. Es que huele a culo. Te reto 10 minutos sin decir una mala palabra. Ahorita, desde ahorita. Vamos a ver si lo cumplís. Pero es que no puedo. ¿Qué pensás, Eli, de los hombres que te tiran los perros y te quieren regalar celulares y no te los dan? Ajá. Maje, qué cagado. Oye, te dije que no dijera malas palabras. Eso no es mala palabra. Maje, qué cagado, dijiste dos malas palabras. ¿Desde cuándo acá, maje, qué cagado? Está triste porque tú la estás usando X dólar. Ay, Dios, vos, yo que la use a esta. En verdad me está usando. Maje, bichos, el chat. De mierda. ¿Ves? Me dijo, bichos, maje es mala palabra. Dijiste, maje, qué cerote. Dos malas palabras. ¿Qué?
Qué cagado, dije. Va, otra vez, vaya, otra vez. Maje, qué cagado. Vamos a probar, vamos a probar, vaya. ¿Qué pensás de los TikTokers que se pasan tirando entre ellos? Que son loquitas del centro. Ajá. ¿Qué pensás de tu ex? Que Dios lo bendiga. ¿Qué pensás del Ricky cuando se anda tirando hate con vos? Que es Ricky. Ajá. Que eres el Ricky Berrío. Hay mucha gente que dice que no servís para nada, solo para pedir dinero en redes sociales. ¿Qué opinas de eso? Que tienen toda la razón. Hay mucha gente que dice que lo único que tenés que ofrecer es la cara, porque ni cuerpo ni nada. ¿Qué pensás de eso? Que tienes razón por dos. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo con esas personas? Sí. Ah, bueno. ¿Cuál es tu mejor habilidad, aparte de batallar y decir tac, tac? Que sé decir muchas malas palabras. ¿En serio? ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la vida, Elizabeth, a tus 22 años? No haberme suicidado hasta el momento. No digas eso. Siguiente pregunta. ¿Tanto amor a la muerte le tenemos? Ay, ¿qué te interesa, muchacho agradable? Haceme una pregunta. ¿Es verdad que olés como a velcro? ¿Qué es velcro? Lo que... de los suéteres. No sé qué es velcro. ¿Qué opinas de la gente que piensa que vales un león? Puta. Que valgo menos. Dice, qué boca más grande, dice Eduardo. Se ve mal en una señorita hablar así de mal. Le quita la feminidad. ¿Qué opinas de eso? Que voy a tomar tu comentario en cuenta, Eduardo. Bendiciones. Dice... Eduardo, no sea... A ver, gente, pónganle comentarios. Dice, hola, Jake, ¿pasa algo entre ustedes? La Eli se ve que tiene resentimiento contigo. Hablen. Para empezar, gente, la Eli... no es la clase de persona... Es que me da risa. Mira, Edgardo. Ay, Edgardo. Después me reclama la Eli por lo que digo aquí. Dice, ¿ese hate de las batallas es planeado? Ajá, preguntan. Ajá, exacto. Dice, ¿se puede dar un abrazo? Dice, nunca nos hemos abrazado. Es que no me gusta el afecto físico. ¿Y qué te gusta? Nada. Que te peguen. Qué aburrido. ¿Qué te gusta, pues? ¿Qué? ¿Ah? ¿No te gusta que te abracen? Amo su estilo. Seguime haciendo vale. Pregunta. ¿Qué te parece si nos tratamos como novios? O sea, si yo fuera tu novio, ¿cómo me tratarías? O sea, sí, de verdad, o sea, pero sin malas palabras, ay, Elizabeth. No, es que porque no. Verdad que hay gente aquí que este es un canal clasificación A, ¿verdad? Nosotros estamos cambiando nuestro contenido para que pueda mejorar el algoritmo de YouTube y mucha gente comienza a ver lo de nosotros y queremos que nuestro público sea más amplio. Entonces vamos a tratar de tratarnos como una pareja, ¿qué te parece? Yo quiero que terminen los 10 minutos y vuelva a ser él y dice, ven, es que yo no. Vaya, tratémonos como una pareja, vaya. Dale. Vaya, buenos días, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No puedo, Dios. Dale. Bien. Es que no puedo, yo no soy cariñosa. ¿Y cuando alguien te gusta, cómo lo demostras? No lo demuestro. Mamándoselo, ¿qué? No lo demuestro. ¿No lo demostras? Estás rota por dentro. Sí, algo cambió. Ay, no, está Eli, de verdad. Ya olvidá los 10 minutos, ya puedes hablar. Ay, gracias, Dios. Uh-huh. Ajá, ¿cómo tratas a la persona que te gusta? Normal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A mí me habla así una mujer y me hago culero. Te lo juro. ¿Te ay, tratan mejor los hombres que vos? Es que eso ya sos. ¿Qué te vas a hacer? Ay, Dios. O sea, de verdad, tratan mejor los hombres que vos, Eli. ¿Me ha tratado mejor un hola, gay? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me alegro que esté bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer ahora, cosita linda? Pensar en vos todo el día. Ay, oh, qué lindo. Te amo. ¿Tienes ganas de ir a comer algo? ¿Qué quieres comer? Tacos. ¿Tacos? Sí. Qué rico. De lengua. De verdad. De pata mejor. Ajá. ¿Sí? Me excité vos. ¿Por qué no me hablas así seguido? O sea, no cuesta nada. Come mierda. Como ¿verdad que se oye mejor, gente? Se oye mejor que estar ahí hablando como que es microbusera. Es que solo la moneda aquí en la oreja te hace falta. Gente, ¿por qué los microbuseros se ponen monedas en las orejas? ¡Qué pedo! O sea, dice, tacos de cabeza, dice, guácala, dice Bonnie. Gente, ¿verdad que se ve mejor así? Vaya, ya ves. No. Toda la gente, siento que fuera más linda, fuera más agradable. Es que a mí me vale verga ser agradable. Es que oí como gente, oigan,
es que a mí me vale verga ser agradable. Seis palabras y una puta metida de verga que te zampa en todo, la comunicación de ella, full soyapango para abajo. Ya, el vainita trip. Ajá, ¿por qué hablas así? Ya no, pues, vaya, ya. Vaya, no. Intentémoslo, vaya. Ajá. Llevemos un directo. Qué asco esa versión de la Eli, dice Bonnie. ¿Ves? ¿Cómo le gusta más la Eli? ¿Que hable bonito o que hable feo? Déjala, así es ella, dice. No, es que a mí me da igual cómo sea ella, simplemente la estamos poniendo a prueba. Eli, quítese esa chaqueta. Es que está haciendo frío, bicho. Dice, de soya tenía que ser, dice, síguense. Bonito, vaya, ves, a la gente le gusta que hable bonito. Ok, bueno, feo. Vaya, digamos, si vos fueras... Es que, bueno, literalmente sos streamer porque haces en vivo todos los días en TikTok. Pero, digamos, si le hablaras bonito a la gente, ¿cómo empezaras tu directo? Yo le hablo bonito a mi gente. Son a los únicos... Mira, ellos son a los únicos que yo le hablo bonito. Los únicos. ¿Y a mí por qué no? No me lo merezco. Mándame un león y lo voy a pensar. Qué hija de puta. Dice, wow, que Liz definitivamente fue otra Eli. ¿Ya ves? Mira, mano. Está diciendo que pareces bueno. Otra. Parece ser otra. O parece ser otra. A ver, la Eli quiere llorar, dice. Vaya, yo creo que ya pasamos la etapa family friendly y honestamente a mí esta mierda no me gusta. Vayan a verlos a otros canales de mierda que se comportan así. A mí no me vengan a pedir que cambien y que esta más de color carbón con canela se cambie de su forma de ser porque así somos nosotros. Somos gente malcriada, maleducada, con olor a pez. Más la Eli, no se baña, se pone la misma chaqueta, no le he visto otra, gente. Gente, una donación para comprar una chaqueta a la Eli. Eli, esa ya no. Ayer ¿saben andaba, que en la mañana la vi? En la mañana la vi, eran las 11 de la mañana. Y andaba esa otra, chaqueta, gente. Otra. Andaba esa chaqueta, no tiene, solo eso ya tiene, gente, por favor. Unamos fuerzas entre todos y comprémosle una. La otra no tiene las mangas blancas. Es negra. Ya las tiene amarillas, de tanto que te la pones. Es negra toda, dice, y solo tiene aquí. Cuando pisas, decís malas palabras. No. Bien. No va. Hey. Digo, ¿qué te importa? Manda a hacer otra Aigo Vasco. ¡Ah, huevo! Dice, lo único que dice en directo es hola, people. ¡Hola, people! ¿Cómo es? No, yo me pongo a hablar. Vaya, hablaba, hace tu directo, así como que haces tu directo. No, porque son muy diferentes. ¿Qué pasa? Los estás criticando. ¡La saca! ¡Ey! ¿Por qué no me das los 5, Elizabeth? Eso no se puede. ¿Ah? Mierda, de la nada voy a poner música de amor. ¡Cama, mierda! Qué asco, Dios. ¿Crees que seríamos buena pareja vos y yo? No. Ya sé, vaya, ya sé. Ay, pendejo, me dolió. Hacete para acá. Vaya, vamos a hacer el reto ese de cosas que te gustan de mí y cosas que no te gustan. Ay, güey, puta. Ajá. Tengo como 20,000 cosas que no me gustan. Va, órale. Hoy pisamos, gente. Vamos. No, mentira, Lisa. Es mi amiga ella. Espérate, pendejo. Dice, vamos a hacer ese reto. Vos tenés que decir 10 cosas que te gustan de mí y 10 cosas que... Madre, puta, suficiente, nos conocemos ya, vos. Come mierda. Hacele huevo, no estés con mierdas. 3. Vaya. Gente, actívense, por favor, que se activen esta... Esto empieza ahorita, hombre. De la nada, es que esto es bipolar, gente. Hoy es en vivo con una bicha con la regla. O sea, literalmente, no se sabe qué va a pasar. Eli, vos me gustas, sabes, pero vos no sé excusos así. Ajá. Reycito dice que le gustas, pero ¿por qué puta sos así? Reycito solo pasa atacándome, maje. Reycito, ¿te gusta la Eli? Maje, si te gusta la Eli, manda 100, quiero ver si es cierto. Ay, ese dice, ya te... Vaya, vamos a ver si es cierto, va. 5 y 5, 10 mucho. O 10 cosas. 5 cosas que no te gustan y 5 que te gustan. Ajá. Va. O 10 que no me gustan y 3 que me gusten. No, 5 y 5. 5 y 5, va. Vaya. Va, espérense. Empezamos con las cosas que no te gustan. Uy. De mí, a ver. No me gusta que sea pendejo, no me gusta. Espera, pero ¿cómo pendejo? ¿En qué aspecto? No, estaba bromeando. Ajá. Ya me tengo que acostumbrar con que seas pendejo. No me gusta que a huevo querrás que haga lo que vos querés. Que me quieras imponer lo que vos digas. ¿Cuándo he hecho eso? Como que son mi tata siempre. ¿Por ejemplo? Siempre. No voy a entrar en discusión. No me gusta que tenés todo el puto día para avisarme de un plan y me avisas 2 minutos antes pensando que yo me arreglo en 2 putos minutos sabiendo que yo me tengo que bañar. Porque a veces no me baño.
Ay, qué otra cosa no me gusta de este cerote. Déjenme pensar, espérense. Güey. Espérense. Ay, ya no tengo más. Es que no te conozco tan bien. Vaya, y cinco cosas que te gusten de mí. Que te gusten. Espérame, estoy pensando. Me gusta tu humor. Me gusta que seas bien mierdita. Es que no puedo decir. ¿Por qué? Come mierda, vos. Solo decilo, son cosas que te gustan y ya. No significa que yo te guste, no seas idiota. Me gustan tus ojos. Son lindos, son color caca. Tu sonrisa, ¿cuánto llevo? 4. Me gusta tu sonrisa. Ajá. Y me gusta tu ropa. Pura mierda la Eli para esto, de verdad. Nada bueno, gente. Cosas que escucho todos los días. Ni mierda, de verdad. Cosas que no me gustan de la Eli. Fácil. Nunca está a tiempo, por la gran puta, de verdad, con vos. 7 de la noche, va, órale, te espero a las 7. 7, 8, 9, 10, ya estoy lista. ¡Tu madre! No tengo tu tiempo. Ay. No tengo tu tiempo, Eli. Siempre me esperas. Pues no queda de otra. ¿Qué puta voy a hacer? Primer punto. Segundo, cada vez que puede, cambia su forma de ser. Es Pokémon, evoluciona. Gente, la conocieran. De la nada te dice, ay, qué bonito es el día, que no sé qué. Deberíamos de hacer algo, va, órale, nos vemos, que no sé qué. ¿Sabes qué? A la mierda todo, me voy a quedar dormida y no te contesto en 6 horas. ¿Qué putas es eso? Pero no te lo digo. ¿Qué putas es eso, Eli? No te lo digo. Otra mierda que me puede encabronar, maje. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? No te contesta, maje. Y de la nada, pling, Eli está en vivo. ¡Come mierda! ¡De la nada, maje, le vale verga! Deja tirados los planes y se pone a hacer en vivo. ¿Qué pedo? Es que ahí me dan pico. 4, es mentirosa. ¡Mentirosa! Ya ¡mentirosa! Lleva 5. No, llevo 3. Ya lleva 5. 3, que sí. No tienes tiempo. Que cambias de humor. Que haces live de la nada. 4, que son mentirosas. Hay cosas que uno ya sabe. Y le pregunto yo, mira, ¿y esto por qué? No, no pasó nada. No fue así. Y yo solo escuchándola así. Ay, ya entendí. Y yo solo viéndole, le digo, de verdad, le digo yo. ¿Sí? Yo no sé de qué me estás hablando. Y de la nada, Eli, mira, se le sale algo. Y lo que habías dicho que no. Ay, bueno, es cierto. ¡Mentirosa! ¡Embustera! Y la otra, gente, la peor de todas. La peor de todas. Bye. Le dan pena a mis papás. ¿Que a quién puta le dan pena a mis papás si mis papás son la mera no, verga? No, tu mamá, chiripazo ya vale verga. Pero ¿por qué te dan pena a mis papás? Mamá, chiripazo. Mi mamá es la mera verga. Mentira, tu papá dijo que era soviético. Sí, mamá, es complicada. Así que con tu papá. Sí. Ajá. No, chiripazo es bien vergón. Me cae mal. No quiso ir a miar hoy por no ver a mi nana. No es eso, me daba pena salir ya. Soy penuda. Ajá, ahora a las 5, vos, pendejo. Las 5 que me gustan de vos. Ajá. Jamás vas a escuchar algo tan lindo de mi boca hasta ahorita. Escucha. ¡Grave, gente! A ver, 5 cosas que me podrían gustar de la Eli. Porque no me gusta ella, te quiero empezar. A ver. Una cosa que me gusta es el valor que tiene como mujer. Porque mucha gente no se da cuenta realmente de lo que ella vale. Ni siquiera ella lo sabe. Pero hay muchos que siguen el ejemplo de lo que ella hace, como yo, por ejemplo. Porque yo antes de conocerte nunca hacía lives en YouTube. Y la primera vez que hice un live aquí fue por vos. La neta. O sea que yo no haría todo esto acá de no haber sido por vos. Porque un día me inspiré, vi tus TikToks y vi tus lives y dije, ¿y esta cerota por qué gana dinero? Y yo no, dije.
voy a hacer live en YouTube, dije. Y vine acá, ajá. La primera vez, hace como 3 meses. Jodía tu mamá. Ajá. Segundo. Creo que me lo dijiste. Ajá. Me lo dijiste. Órale. Segundo. Se debe regalías. Ey, mi baby. Es. ¿El qué? Mi baby Yoda. Silencio. Segundo, es una persona que realmente me alegra el día. O sea, hay pocas personas que cuando están con vos te hacen sentir bien. O también es una gran hija de su madre, porque... ¿Cómo les explico, va? Soy complicada. Sí, la neta, sos complicada. Tu madre. Pero la verdad es que sos una gran persona. O sea, a mí me alegras el día. Yo, de hecho, le decía a mis amigos que vos sos la clase de mujer que yo quisiera tener de amiga siempre. De amiga siempre, porque... No sé, me gustaría pasar tiempo con vos y salir juntos y esas cosas, porque me cae. Cuéntale a la gente que soy vergona como persona. No, pero pero sí, me cae súper bien. Tercero, es muy sentimental. O sea, tiene un corazón. Miren, ella bromea demasiado, pero de pronto cuando uno está bromeando con ella, la pones triste. Sos muy sentimental. Pero no por eso. Ay, Eli. Nunca me ha afectado o algo que vos me digas que, o sea, que bromeamos, pues. Porque yo sé que bromeamos pesado. Cuarto, me defiende de todo mundo. Y eso vale mucho. Hace años me tiraba mierda. Hoy me defiende porque ya me conoce. Pero ajá, me defiende mucho. Y eso habla bien de una amistad, porque así funcionan los amigos. Cinco. Y quinto, tus ojos son bien bonitos. Pero tu madre, lo demás está horrible. Me vale verga. Pero bien, ahí está, vaya. Reto cumplido, reto cumplido. Reto cumplido. Va a ser la machita del canal, gente. La machilla. Venga. Ay, mi gorra. Hey. Y vas a llorar, y vas a llorar. No. Bien, te lo vi la cara. Te lo vi. No, dice Jake, para ir el tweet que pusiste que te dejaban visto. No, si esta la dejo visto yo. Dice, se ganó el beso. Ay, pendejo. Me gané un beso. En la pata me lo pude dar. En el cachete, va. No. Acabaría, dice, en una semana. ¿El qué? De besarte el cachete. Iba a llorar, gente, culera. Mentira, no le digan así. Dice... Yo soy llorona, es que yo soy emputada, pero lloro fácilmente. Sí, es la verdad. No es para... Paula, cuando yo pongo tweets en Twitter, son letras que se me ocurren en las de canciones. No son cosas para dedicar, la verdad. Y esa tristeza, vos, que te manejas ahora, es que me das como ansiedad. Solo hoy. Es que, o sea, ya me va a bajar la regla. Y me pongo así, sentimental, con ganas de morir. ¿Qué pasa? 1000 personas aliviándonos aquí callados. Qué directo tan diferente. Está enamorada. ¿Te enamorarías de mí? Así, no. La neta. Ya no puedo ser más lindo, gente. Si supieran lo lindo que soy, ay, Dios. Denle like al en vivo, por favor, gente. No me dejen perder. Hola, Jaffer. Dice, no pisen, se va a terminar la amistad muy tarde. Dice, mentí. No, me da... James, hablemos de los majes que no regalan los celulares que prometen. No, ay, déjese, hijo de puta. Dice, hey, Jake, tratala con cariño. No, miren, gente, aquí enfrente de ustedes, o sea... Es show todo, es show. Mentira, gente, me tiene amenazada, ya lo dije una vez. Te imaginas, cállate, después van a salir aquellas que se visten de verde a manchar mi nombre, vos, tu madre. Va que sí te detesto. Dice, beso. Tengo hambre. Tienes hambre, cómete esta. Dice, no me voy a neta, llenar. Tienes hambre. Tienes hambre. Es que no almorcé. Vos preñada estás, Eli. Qué asco. Yo sería buen padre, la verdad. Pero no quiero un hijo tuyo. Para eso tendríamos que coger y yo prefiero castrarme antes de eso. La novia del cerote de Alex. Esta Eli vale verga, de verdad. No lo terminé de leer.
¿Para qué lo ponen? Si ves que yo no me controlo, yo leo en voz alta. Qué gente que están incómodos todos, ¿verdad? Como yo. Soy el único. ¿Qué pedo con esto que se siente aquí en el aire? Yo estoy incómoda, bien full incómoda. ¿Pero por qué? Somos 1200 personas viendo aquí el directo y qué putas decimos ahora. ¿Ya comiste? No, no he comido. Yo quiero ser padrastro de tu niño. Y le dice, el Illuminati es el único que se ha portado lindo conmigo desde que yo vine. Toda la gente te quiere. Te amo, Illuminati. Todos te aman aquí. Mentira, ya no. Claro que sí, lo que pasa es que bromeas bien feo con ellos. Mentira, yo no bromeo feo con ellos. ¿Verdad que sí, gente? La Eli bromea bien feo con ustedes. Yo les vine diciendo que los amaba. Se le sale la chiche, dice. Sí, no tengo. Quiero ver. Déjame. Dice, más de, gente, denle like, por favor, al en vivo. Les agradecería muchísimo. Somos más de 1000 personas. Va, mira, Eli. ¿Qué signo soy, Jake? Soy cáncer, pero vale verga eso. Ay, está bien. Honestamente. Mierda. Es que deja de poner ahí las patas. ¡Au! Pendejo. Dice, beso, yo doy un centavo. Dice, no fui al baño porque no hay papel. Dice, comprarle comida a Jake. Después de aquí vamos a ir a pisar, hombre. Dice, yo sí te amo. ¿Cuántos tatuajes tenés, Eli? Uy, vieran los tatuajes que tiene la Eli. Así. Una de las cosas que no me gustan, tatuajes de kinder tenés. Solo este. Los demás. Está horrible. Ay, ¿quién lo dice? El cerote que tiene tatuado una serpiente más básica que saber qué en el brazo. ¿Qué tiene? Que esa mierda la tiene tatuada todo el mundo. Más básica tu forma de vestir. No, ay, nada más. La tuya, ¿qué? ¿A quién has visto así? Decime. Un hombre que se vista así de vergón. A todo mundo. Nadie se viste como yo. Una hoodie y esta mierda. Nadie se viste como yo. Más básico. Edición limitada. Pobre pendejo. Del centro. Más básico que saber qué. Eli, no hay nadie más básica que vos. Mira el corte de pelo, mira, que andás. Empecemos por el corte de pelo, Eli. Maje, mira el tuyo. ¿Qué pasa? Mira, más original no puedo ser. Te vestí súper básico, Jay. Me acabas de decir que te gusta mi ropa enfrente de 1000 personas. ¿Tu ropa alguna? Vaya. Ahí exclamó el pendejo que se pintaba el pelo como J Balvin. ¿Y vos como quién te lo pintás? Como yo, maje, como yo. La Eli queda bien para Vilma de Escobido o Marimacha. ¡Marimacha! Tenía un vergo que no escuchaba esa palabra. Sí, la neta. Esta gorra, qué pedo. Bota ahí eso. Ahí ponela metido de mierda, ya me la quitas. Bota esto. Dice, más de la frentuda, dicen. Ey, ¿por qué te molestan con la frente? Es que soy frentuda, huevo. Yo siempre lo he dicho. Eli, no sos frentuda. Sí soy. Yo siempre lo he dicho. No lo sos. También de abajo soy frentuda. Siempre aguanta hambre ahí, dice, dale churros, aunque sea. Ahí tengo taquis, si quieres comer taquis. Este cerote no me alimenta. Desde que la trajiste la primera vez, todos nos quedamos con ganas de ver a la Eli más veces en el canal, dice Brian, ya ves. Gracias, Brian, te amo, rey. Vaya, pero vaya, ¿qué quieren hacer, pues, gente? O sea, actívense ustedes, porque yo mira, no entiendo. Mira qué feo me quedó el pelo. Dice, Jake más tarde va a comer pupusa, dice. Frente de coaster, dice. Frente de aeropuerto. Que se ponga la gorra mejor, dice. Eli y yo por vos me hago lesbiana, dice Jimmy. Dice, pasarle la cara cerca de la de ella, ¿cómo? Ah, quiero ver. Ya, normal. Jake pone ambiente, la Eli dan ganas de irse a dormir. Es bonita la guirra, dice, no sé por qué se esconde. El majese de Walter toda la noche ha puesto eso. Mándalo a la mierda. En WhatsApp te voy a hacer de todo cuando se ven en persona, dice. ¿Qué? ¿Quién dice? En WhatsApp te voy a hacer de todo. Ya, ya entendí. Ajá. 1000 años después. Entonces. Jake, ¿cuánto para que me dé llave? ¿Cuánto para Fer? Es que no es por dinero, maje. Maje, y si se va la Eli, ¿no se pondrá más bueno el directo? Bien que sí, Alexis. Ay, sí, que haga. ¡No! ¡Shh, Carlos! Dale un beso por mí, crack, dice. Que Eli es una adentro. ¿Cómo? Es bonita ella, pero no sé por qué se quemó el pelo, dice. Becky G. Eli, te escribo en Instagram, dice. Envolver de Anita de karaoke, dice. Enamórense, sería bonito. No creo. Es muy oscura ella, gente. Qué dice, Jake, es que vos nunca la besaste, dice Cristina. Es que, ¿para qué quieren que la bese vos? Eli es auténtica y eso la hace única. Ni modo que la haga igual que todo. Gracias, Raquel Castro. Enamorense sería bonito. Te amo. No. Jake, ¿ya revisaste Instagram? No. Abrazos, dice. Bésense. Pasa pack ay, de la Eli por 500. Ay, güey, puta. ¿Cuándo saldrá ella en uno de tus videos? Nunca. No me hables en este tono de piel, dice. Pasa pack de la Eli, te doy $500. No. Qué pendejo el que dijo eso. El Illuminati, gran hijo de puta. Dice, te tiene amenazada, llamarle a Merino Monroy. ¿Quién es ese, vos? Se nota que le gusta a Jake, no le gustó. El estilo de pelo de la Eli es de Rogue de los X-Men.
Fatal. ¡Ey! No hagan spam, no hagan spam, por favor. No hagan spam. ¿No me vas a devolver el mod? No, Haikooks. Te has portado mal. Dale comida para que cambie de humor, dice. Maje se te está quedando viendo los labios con deseos de besarte. ¡Hey! En serio. ¿Quieres un beso? Dale de comer, no te hagas el maje. Dame de comer, pero qué asco. Dios mío, qué asco. Dice... Le encanta, dice, oye, este maje. Ay, no, maje. Vaya. ¿Qué tendría ¡Hey! ¿Qué tendría que ser yo para gustarte? Gracias, Melvin. Así va. Digamos que un día, digo yo, me cansé de tu amistad, me vale verga, la quiero penetrar. Digo yo, quiero ser novio de la Eli. ¿Qué tal? Nada. Me debes de mandar la prensa, nada. No hay vuelta atrás. No, o sea que no hay forma de que yo te guste. No. O sea. Es que sos muy pendejo. ¿Qué pasa? Nada más es que la besé, dice. ¿Por qué pasamos tanto tiempo juntos? ¿Qué será? Ya, la neta. ¿Nos gustamos o qué? No. ¿Solo nos caemos bien? Sí. ¿Y no pisamos? No. ¿Por qué? Guácala. No. Uh-uh. ¿No se pisa gente? Este pendejo, Dios. O sea, no se pisa. ¿No? Cuando confirmes la relación nos hacemos los sorprendidos, dice cabrón. Esto parece el simulacro navideño. ¡Ey! ¿Ves? Dice, coman algo, ¿para qué vamos a comer? Yo te lo voy a quitar. Dice, no, es broma, gente. No nos gustamos, ya, dejen el shipeo. Simplemente somos amigos. Sí, somos. Y es mejor decir eso para pues, ella andar pisando con los de él y yo andar pisando con las mías. Y así no, que por si a alguien le interesa, estoy soltera y disponible. Dice, las amigas son como tener una gallina. Tarde o temprano te la vas a comer. No, estos hijos de puta. Llámale la map, dice. Llámale la map. Dice, hoy se pisa, gente, hoy se pisa, dice Manu. Se gustan, dice. Preguntarle a Eli por Guzmán. ¿Quién es Guzmán? No, no sé. No. Después le voy a sacar la verdad. Dice, pongan música y cantan. Dice, más no seas tacaño, dale comer. Ay, estos cerotes. Dice, llama a la madre. ¿Por qué quieren que le llame a la madre, Limbos? Comida para Eli. Ay, qué lindos son, bicho, los amo. Eso viene de hace bastante. Es una tradición. Una tradición del canal. ¿De qué? De lo de comida para. Siempre lo hacemos. Yo estoy interesado en él y te amo, dice. Vaya, mira. Te amo más, Illuminati. Llega, son amigos con derecho, nada más, eso es todo, no de mentiras, dice. No, somos amigos, amigos. Somos amigos así, que no pisan ni nada. De los que se putean. A veces nos tocamos el miembro y nos penetramos, pero sí, nada más. Tío. Como que fueran tus videos, esto está tri aburrido, dice. Puta. Va, vos, empecemos ya. ¿Qué putas hacemos, pues, Eli? Es que yo te veo a vos toda desanimada. Sí, no, me voy, come mierda. La cara. Me lastimó la gorra, hijo de puta, fíjate, con los lentes. Dice, gente, ¿qué le pasa a la Eli? Entreténganla a ustedes, vos. No, pero decime algo, o sea, vos estás todo pendejo también. Yo. Sí, andaba bien pendejo los dos. Los dos. Sí. Cortamos el en vivo, quizás, va. Sí, vámonos a la mierda. Quizás no es nuestro día hoy. ¿Cuántas estamos ahorita? 1,000. Y no baja de ahí, va. No. Váyanse a dormir vos, coma mierda, no tiene nada que ir a hacer. Mentira. Dice, si te vas, nos vamos todos, dice. Dale de comer, un clase de beso. Y es un clon de la Eli que se... La Eli se ve mejor sin gorra, le da más claridad al cuarto por la luz que le refleja en su frentecita. Dice, el reto de Anita, dice, robarle un beso, sí, cortalo ya, llegue el cansancio, dice, comprarle los tacos, pisen. ¿Cómo? Ay, qué lindos. Me niega, dice Guzmán. Más estoy desperdiciando horas de sueño por verlos, pónganse en algo. ¡Vamos, Eli, puta! Los dulces de que sabor a mierda que tenía. ¡Ah, eso podemos jugar, es verdad! Pero es que tienen hasta hormigas. Puta, esa mierda está más rancio que tú. Vaya, vamos a hacer algo, gente. Eso es cierto, vaya. Pone música, mierda. Yo tengo acá unos dulcitos. ¿Qué saben? Con sabor a mierda, literalmente. O sea, esto sabe a pura mierda. Pero hay unos que no saben tan feo. Entonces, vamos a hacer algo. Por un super chat, usted va a decidir qué color hartarnos y quién se lo come. No, maje, tenés que hacer esto, bitch. No, porque, pues. ¿Y ellos que saben qué color hay, idiota? Cualquiera, rojo, amarillo, blanco, lo que sea. Tienes que girar esa mierda y ahí te sale cuál. Pero es que eso es tu madre también. Esto se gira
Pa' tu madre. Esto se gira y aquí sale qué chocolate tuve. Qué dulce tenés que comerte, ¿ves? Ajá. Ahí dice. Va, espérate, no. Por un super chat la gente va a decir qué color quieren que te hartes. Ah, vaya. Mejor. Aquí están los colores. Vaya, aquí están los colores. Ay, amarillo. Estos son, ¿ves? Celeste, rojo, amarillo, naranja, verde. Va. Ojo, que puede saber a pura mierda o puede saber delicioso. Eso dependerá de la suerte, ¿ok? Eso dependerá de la suerte. Por un superchat de $1, cerote, solo para interactuar, para que estén aquí gastando su dinero y no en otros pendejos. Dice, Jake, te noto apagado, ¿te gusta la Eli? Más eso, ya tiene vencimiento, te puede hacer daño, pero fuerte, dice. No está cuando vencido. Cuando vencen, yo leo la fecha de vencimiento, ¿verdad? No está vencido, igual está más vencida vos. Por eso no dejo que me comas. Cabal, porque estás podrida. ¿Señal? Vaya, ahí está Melvin. Yo. Uno verde, mandó, ¿ve? Ajá. Va. Espérate. Ah, vale, verga. Va, dale, pues, verde. ¿Verde? Ay. Enseñalo a la cámara. ¿Vos? ¿Yo también? Sí, te veo. Va, vamos. Ok, ¿hay probabilidades que sepa mierda o que sea rico? Huele raro. Obviamente va a oler a mierda. A menta. Pasta de dientes. ¡Ajá! Pasta de dientes, a huevo. Pasta de dientes. Vaya, otro. Pasta de dientes. Uno rojo ahora. Pero si es azul, pamado. Vale, verga, eso. Ay, se me hizo mierda. Dale. A ver. ¿Qué pasa? Saber. ¿A qué? El mío está delicioso. ¡No! ¡Comételo! ¡No estás con mierda! Es que sabe... ¿Qué? ¡A mierda! ¡No sé! ¡Ya has comido mierda! ¡No, comételo! ¡No, no! ¡Comételo! Este está delicioso, man. Y el rojo que yo agarré. Sabía sucio. En serio, como ano. ¡No, comételo! ¡No estás con mierda! Es que se me pegó en los dientes. ¡Igual a mí! Va, mandaron otro. Espérate que se me... No, ni mierda, no lo vas a vomitar. No. Va, espérate. Mandaron otro, uno blanco, va. Uno vos y uno yo. Enseñalo. Sabía mierda. El mío está delicioso, gente, vamos a ver. ¿Por qué sabe a jabón esta mierda? ¿Sabe a pescado? ¡Qué asco, odio el pescado! ¿Sabe a pescado? No Próbalo, no es paja. Más esta mierda. ¡Qué asco! ¡Comételo! ¡Odio el pescado! Eso sabía pescado crudo. Un amarillo, un amarillo. El mío sabía jabón. ¿Va? Vos dijiste que huelamos esta mierda. Mamá. Enséñalo. Amarillo, vamos a ver. ¿Está rico? ¿Qué pasa? ¡Ay, sabe horrible! ¿A qué sabe? Ay. ¡No, comételo! ¡Comételo! Lo voy a decir. ¡Próbalo! ¡Solo probalo! No, y me lo regresa. Yo estoy vergonzoso. ¡Me lo regresa! Si me das un beso, sí va. Ajá, No, ni mierda. Solo probalo. Un beso, así pasámelo con la boca. Si para no, que me digas a qué sabe. No, porque yo estoy comiendo este bien vergón. Por favor, solo para que me digas a qué sabe. No, así no. Por mí. Con la boca. ¡Solo probalo! Después me lo das.
Mordelo, hay que morder. Comete esta mierda. Sabe de la mierda. Comete esta mierda. Yeah. Ma. Yo estoy alivianado con todo lo dulce. Gente, tranquilos, hombre. Acuérdense que los en vivos tienen etapas. No siempre va a ser igual, relájense. Espérate, ¿qué pedo? En serio. ¡No! El suelo de la casa, Eli. Va, el último, va, el último. Este se ve brutal. Ay, tu madre. Este se ve brutal. Se me pegó la silla. Tu madre. Ma. Este se ve brutal. Relájense, gente. No todo es putear y faltar respeto. Vaya, uno rojo. Ay. El último ya. Dale. Puta, qué mala suerte, más hijo de puta. Espérate, voy a tomar una cerveza. ¿Todos saben bien? Qué asco, Dios. A mí me atacaron los puros mierdas. Dale. Ay, por fin. Uno bueno. Sí. Va, reto cumplido. Se verga. Madre. Gracias, gente. Gracias, gracias. Va. Se verga. Vaya. Hoy vamos. Con preguntas incómodas. Vos me tenés que hacer una pregunta incómoda a mí y yo te hago una pregunta incómoda. Esto se pega en los dientes. Sí, te lo saco. No. No lo quisiste dar con un beso. ¿Qué? Mira esta mierda, arréglalo. Va. Yo te voy a hacer preguntas incómodas. Una pregunta incómoda y vos me tenés que hacer una pregunta incómoda a mí. Uh-huh. Así. Ajá. De simple, ¿ok? Uh-huh. Va. Empezá vos. ¿Alguna vez te ha apestado la cuca? Sí. ¿A la hora del coito? Sí. ¿Cómo fue? Yo me di... el man me hizo un oral. Y cuando me besó, le sentí mal olor. Pero ¿cómo a qué? ¿Como a cebolla? No, un olor. ¿Como a alita podrida? No. ¿Como a pasto? A cuca, pero fuerte. ¿Como metrocentro? No, cerote, a cuca, pero fuerte. Y nunca me había olido a cuca. O sea, sí, pero no fuerte, ¿me entendés? ¡Qué rico! Dice el Illuminati. Va vos, dale. ¿Alguna vez te ha apestado la paloma? Puta, una vez. Yo me acuerdo que a tener sexo iba. Y antes de hacerlo siempre me la voy a... ¿What? Es mi perro que rasca la pared afuera. Siempre me la voy a lavar, siempre. Antes de pisar, me voy al baño y me la lavo, siempre. Siempre. Pero ese día, me metí al baño y a lavarme la iba, me meto así y siento como un olor a mierda. O sea, pero como un olor como a amarillo, ¿sabes? Un olor de esos olores como a perro cuando anda tosiendo. Así. Ese olor, imagínate esa mierda, como aliento a perro, va. Y yo me lo pasé, tu madre, y me quedó el olor aquí impregnado. Un olor a verga, gente, increíble. Y de verdad, gente, menos mal que me la lavé. Desde ese día yo me como a queso, cabal, como a vinagre. Mira, la Gabriela sabe. Un olor como a vinagre, gente. Y desde ese día me la lavo siempre porque es peligroso, imagínate. ¿No fuiste a pasar consulta? No, era porque anduve jugando todo el día. Cuando uno juega fútbol, alguna pendejada así, debajo de los huevos se te hace como una bolsita de sudor. Aquí, ve. Y esa bolsita se te pasa para la mona. No se ve. Pregunta incómoda, va vos. Ah, yo te la hago, va. ¿Alguna vez besaste a alguien y te arrepentís de haberlo besado? Uy, sí. ¿Cómo fue? En las pedas. Cuando voy a la disco y ando a verga y me beso con media disco. No, aquel día, aquella vez fui a la disco y me besé con un man. Yo estuve besando con el man toda la noche. Y después me arrepentí porque el man va a escribirme en Instagram. Espérate, que cuando nos volvemos a ver. ¿Cómo que te besas con la gente en la noche en las discos? A veces, no siempre. No siempre sale guaya. No, mentira. ¿Eso quién putas lo hace, Eli? Todo el mundo. Estás pendeja. Chat, ustedes no besan a la... O sea, si ustedes van a la disco y no se besan a desconocidos, ¿a qué putas van?
Pregunta no, seria. Come mierda, Elizabeth. Pregunta ¿cómo te seria. Vas a besar con alguien en la disco que no conoces? Deja que responda el chat. Después te anda a salir una mierda en el hocico. Así como la que andas ahorita vos. Yo ando los labios partidos. Ajá, partidos. Sí, dice. Sí, ¿eh? Dice. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Se sí. besa la gente en las discos con, sí, la, con los desconocidos? Claro. ¿Ah? Sí, sí. Mira, se me olvidó subir historia a Instagram. La gente no sabe. Pero somos 1000 conectados. Pero vale verga, se me olvidó. Qué tarde la, valió verga, Eli. Pero igual la voy a subir ahorita. Espérate. Bueno, señores, estoy aquí con aliento a pedo. Estamos en vivo en YouTube. ¡Métase! Habla vos. Hola. Métase, estamos en vivo. No, ajá, dice. ¿Ah? Te sale, o sea, explicar, va a explicar. O sea, que vos vas a una discoteca y si te gusta alguien, te lo amontonás. Sí, pero no es de siempre. ¿Y pisan? No. Elizabeth. No, no, no. No, ¿qué? Pero, o sea, ¿te besas con cualquier pendejo? A veces, un piquito. No, un piquito. Vos dijiste que toda la noche. Un piquito de toda la noche. ¿En serio, Eli? Sí, en serio. Sí, dicen. Yo no hago eso. A veces, no siempre. No. ¡Ay! A mí me da asco besar gente, gente. Esta Eli es una muda, dice. Uh-huh. Como mierda. Explica, pues. O sea... Ah, vaya, voy yo. Ajá. Ah, ay, qué putas. Ay, no sé qué preguntar. Espera, preguntas incómodas. Sí, déjame pensar. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el sexo? Puta, una vez. Yo, fíjate que eran mis primeras veces que pisaba, la verdad. O sea, yo perdí mi virginidad a los 17 años, casi a los 18. Y yo me acuerdo que a mí, como yo era virgen, habían un vergo de bichas que querían conmigo, un vergo cuando estaba chiquito, pero yo nunca les di chance porque nunca había pisado. Obviamente no quería que una cualquiera me pisara, que al final terminó siendo una puta la que me pisé la primera vez. Una cualquiera. Sí, a huevo. El punto es que yo recuerdo que había una bicha donde yo trabajaba, que mira, nomás me veía esa bicha, hasta se perfumaba y volteaba a ver y te pasaba meneando el culo, y yo decía, y esa cerota, o sea, nada que ver, vea, yo la veía y decía que no. Pero un día yo necesitaba hacer una tarea de la universidad. Y yo puse en Instagram, necesito una modelo para la tarea. Y ella, rapidito, yo dije, ni modo, toca, va, porque tengo que hacer esta mierda. La cosa es que, vergón, la bicha de cuerpo era bien bonita. De la cara, a mí no me gustaba. Presta atención, pues. Elizabeth, ¿qué dicen? Tu moderadora. Yo quisiera saber cómo tiene la reputación de esa muchacha. Uy, hijo de la gran puta, espérate, vamos a hablar de eso. Entonces, el punto es que esta muchacha... A mí no me gustaba la cara, pero tenía bonito cuerpo. Entonces yo dije, bueno, le puedo sacar un par de fotos, ahí chuloncita, dije yo, y se va a ver vergona. Vergón, la llevo yo al motel. Mi primera vez en un motel. Llego yo, vergón, mira, tomémonos las fotos, que no sé qué. Yo la llevé a ella por las fotos, porque quería hacer mi tarea. Pero ella vino y se me subió encima, así, ¡ra! Y me dijo, hoy sí vas a ser mío, me dijo. Después de que le tomé las fotos, y yo, ajá, yo así viéndola, va como, tu madre, esta cerota me va a pisar, va. Y un niño, un inexperto, pues yo tenía, acababa de cumplir 18. Viene la bicha, men, le quito la ropa, la dejo así, o sea, ya no tenía ropa, para empezar, porque le había quedado. Ajá. Pero le había quedado el pantalón. Ajá. Era una tarea de la universidad, de desnudos. Y vengo yo, y le comienzo a bajar el pantalón. ¿Qué putas ves, Elizabeth? El chat. Ahí está, ve, no ves aquí, lo voy a quitar. Ay, ¿qué te importa? Es que me perdés. Actriz, no, entonces resulta que vengo yo, vea, le bajo el pantalón a la chera esta y se viene un patín a hígado. ¡Un patín, Eli! ¡Juela, gran puta! O sea, literalmente yo hice esto. Ella estaba encima de mí, yo hice esto así y se viene. Tipo el capítulo de Bob Esponja. Como que te bofeteó el olor. Uf, un olor, Eli, a cebolla, como a zapato de jugador de fútbol de la Alianza. Hasta te ardieron los ojos. No, mira, yo sentí que aquí en la nariz entró, ¿ves? Y me salió por aquí, por la parte del culo. Literalmente hasta el culo me llegó el olor. Mira, en ese momento dije, yo no la meto ahí. Yo no la meto, o sea, de verdad que no. Y yo le dije que no me sentía bien, que no sé qué, y esa fue mi peor experiencia. Porque no quise. Ay, men. Men, esa tu moderadora Yancy. Ay, no, qué ganas de putearla. No, es la mera verga la Yancy. Men,
una señora sin vida social que la viene a querer hacer... Ay, no. Déjala y en si vos. Vaya. Me da risa porque, men, se nota que no, o sea... ¿Qué dijo? Que no sabe. Tirándome mierda desde aquel día en TikTok, me anda tirando mierda. Ajá. Sí. Señora ridícula, por lo menos no tengo que donar para que me acepten. ¡No, Elizabeth! Bueno, que soporte. Si va a poner a hablar mierda, que soporte. No, la Jen sí es de mis top donators. Bueno. Y es de las primeras que creyó en mí. Relajada, Eli. No, o sea, ella me empezó a tirar mierda pero desde TikTok. Pero son comentarios, Eli. Entonces, son que le haga huevo. A que le haga huevo, que lo acepte. Men, que es una señora que manda dinero ¡Elizabeth! Para que lo acepte. ¡Silencio! Silencio, Elizabeth. Si se va a llevar, que se aguante. Relájate. Bye. Le da risa al chat. Bye. Si necesita, pero no es suya, señora, vaya a dormirse. La cama la llama, la cama la clama. Ajá. Vaya. Sigamos. Vaya, otra pregunta. ¿Alguna vez... Y la gente cagándose de risa. ¿Verdad? ¿Alguna vez... le prestaste dinero a alguien... y no te lo devolvió y perdiste una amistad? No. Nunca. Es que soy pobre. A mí es la que me prestan pista. Vaya, dale, otra pregunta a vos. Ah. Ya, Elizabeth. Ah. Ajá, ajá. Dale, otra pregunta. Déjame pensarla. Pelea de vida. Paz, dice Kevin. Como Maluma. Maluma, paz. Dale, Jensi, relájese usted. Vaya, ajá, ya. La reputación de puta, dice. Sí, señora, ya la vimos, vaya a dormirse, la clama en la cama. Vaya, ajá. Uh-huh. ¿Alguna pregunta incómoda que tengas? ¿Ya te has cogido una viejita por pisto? No, jamás en la vida. Nunca lo haría. Ni a una bicha por dinero. Nada. Ah, me contaste lo de lo... Otra. Jamás estaría con alguien por dinero. Eli, mi demonia, dice. Te amo, ilumínate, mi amor. A ver, ¿y vos alguna vez, si un señor... Callen a la llanza. Si un viejo de dinero viene y te dice, mire, yo quiero estar con usted y le voy a dar todo, casa, carro, le voy a comprar a su mamá una mansión del año y le voy a hacer el amor 27 veces al día, solo por eso. No. Man, es que lo que pasa es que yo soy la persona menos interesada que conozcas. O sea, a mí me vale verga. Y te digo porque igual, bueno, te conté la otra vez que tuve la oportunidad varias veces. Y no, men, no puedo. O sea, si alguien no me gusta, no lo quiero, y no, o sea, no me nace, no estoy con esa persona. Así. Por más que me dé todo lo que putas quiera darme. ¿Ya ha habido algún influencer que te ha escrito así, que te ofrezca sexo directamente? Así de pendejo. Aparte de mí. Espérame, déjame pensar. No, men. O sea, directamente no. Pero alguno así que te acose o que te escriba un vergo y que sea conocido. Pero es no que... lo digas, o sea, no hace falta no, que. No, obvio, pero es que influencer. O algún cerote que tenga seguidores, pues va. Calleja, dice. No. Te amo, Eli, te amo más, Cristiano Ronaldo, mi amor. Ajá. Jensi soporte, amor, dice. No soporta. Uh-huh. No pelees con la Jensi. Me la pela. Con deja. Elizabeth. Ay, ya, no, perdón. Vaya, ajá. No, men, no. Pero es que igual yo no. Ay, que considerar influencer aquí a alguien. Pero no. No, nadie. Que yo. O sea, por el momento no me acuerdo. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Que vos digas, puta, ese día me mamé. Ajá. Pero es que eso es cuando estaba bicha. Hacía muchas pendejadas por amor. Sí, bicha. Sí, tenés 22. Adolescente, pues. A estas alturas ya soy una chavar... ¿Cómo? Chavarruca. Uh-huh. Dale, preguntas para mí. Ese comentario, pendejo. Ay, es que no sé qué preguntarte porque, o sea, nos has contado tu puta vida todo. Ya no hay que preguntar. Lo que sea, alguna duda que tengas. Alguna mierda que vos digas a huevo. Quisiera espérate, saber. Pues, déjame quisiera saber esto, va.
Déjame pensar. Bicho, que le... ¿Qué le podemos buscar? Lo dudas, crack, sabes, Cusi. Lo dudas, crack. ¿Cómo sí, Tiki? No entendí, mi amor. El Tiki es un puto crack. Eli, vas a necesitar un Uber para irte a traer, dice. No, gracias, Francisco. Qué lindo. Este, ajá, me tiene que ir a dejar este cachetón. Ajá. Este, ay, que no sé. Va, espérate. ¿Te consideras buena en la cama? Sí. No me preguntes eso, que después las viejitas comienzan a decirme puta. ¿Posición favorita? Yo arriba. Yo, porque me muevo como yo quiera, como yo quiero hacerlo y ya. ¿Tenés sida? Pregunta Reycito. Sí, tu mamá me la pasó. A ver, vamos a dejar que el chat nos haga un par de preguntas incómodas, ¿te parece? Eli. Vamos a contestar a profundidad las preguntas del chat. Pongan las preguntas que quieran y vamos a responder. A ver. Dios mío, me enamoré, dice él. Mira, ¿tú por qué tenés sida? A ver, ¿juguete favorito? ¿Ya has tenido algún juguete? No, fíjate que no. ¿Te gustaría? Sí. Te voy a comprar uno. Va. Vaya. A ver, dice... ya dijimos eso. Sí, Víctor, mañana lo hago. Te amo, dice, lo amo más. ¿A qué edad te...? Ya dijo que a los 15. ¿Cuánto tiene que durar para vos una relación sexual? Uy, nunca me habían preguntado esa mierda. A ver. Hasta que yo me canse. O sea, y si... Qué aburrida esa mierda. Ay, qué... Me canso y me voy. Qué cerota. A ver. ¡Ay! ¿Ya te han dado por el chiquito? No, fíjate. Te has perdido una gran experiencia. No, la verdad no. Man, yo soy de la idea que Diosito te dio el culo para cagar. No. Sí. A ver, dice... Esta pregunta es para Jake, dice. Ah, era para mí la del SIDA. Ah. Manden dinero, dice... A ver, Jake, ¿cuánto te mide? Honestamente, bicho, ya lo he dicho yo muchas veces, nunca me le he medido. Nunca. Espérate, yo también. Es que yo no sé qué puta preguntarle a este maje. O sea, él... Que la gente pregunte. Ajá, bicho, hay que preguntarle a Jay. Pero es que vos has contado toda tu puta vida y que la gente va a preguntar. A mí me han tocado el asterisco, por ejemplo. Yo me ¿Ya te han lamido el culo? Sí, es bien rico. De verdad. Neta. Contando. Ya sabe la gente su historia. Es bien rico, o sea, es como bien suave. O sea, no me excita, honestamente. No es como que me haga sentir placer, pero es divertido. Y pero ya te han pullado. Sí, una vez me sangraron el culo. Ya la contaste. Sí. A ver, JR dice, ¿qué putas querés? Yo te doy 12 horas, Eli, dice. ¿De qué? 12 horas de sexo. ¿Dónde podemos encontrar y cómo te has puesto? Como, si pueden poner, porfa, el link de TikTok de la Eli, les agradecería mucho. Dice, ¿y te lo declaraste a la Eli? ¿Yo a vos? ¿Qué si sinceramente, Jake? Estamos esperando tu respuesta. Dice, ¿has hecho un trío alguna vez? No. ¿No? ¿Qué pasó? Ajá. No, nunca he hecho un trío, bichos. ¿La das peluda? ¿Qué dicen? Ya has hecho tocado... ¿Qué es eso? ¿Ya te has tocado abajo? Claro. Algo medio alérgico. ¿Te gusta el sadomasoquismo? Sí. ¿Hasta qué nivel? Del 1 al 10. O sea, te estoy diciendo que 10 es un nivel así. Bueno, es que no... Bueno, yo así no sabría, pero a mí sí me gusta agresivo. Brusco. Que me ahorquen hasta que me maree. ¿Qué pedo? Que te ahorquen hasta que te maries. Sí. Ah. ¿Peluda o pelona? Como sea, me da igual. No te da igual. Sí, me da igual. Ah.
¿Alguna vez lo harías con alguien por plata? Así, no. Ya, en serio. No, 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 te lo juro. O sea, si fuera así, ya lo hubiera hecho hace rato con alguien. ¿Con quién te gustaría estar del país? Alguien que vos digas, ese hombre me gusta. Pero, ¿y si no lo conocen? No, no importa, que no lo conozcan. Te lo enseño. Ajá. Ay, no. Hay un silencio bien vergón, gente, que me encanta. Como este, es como un silencio así de tensión. Todos están así como viendo, así, han de estar pendientes. Me llega este silencio. Ay, ya sé. Ay, pero... Ajá. A Javi. ¿A quién? El Javi. ¿El de Play? ¿Play qué? ¿O quién, pues? Javi, el que fue el portero del Águila. Ay, no, futbolistas. Rico. Rico, Javi. Es lindo. Muy lindo. Y está soltero. Me enseñé mi foto, dice. Yo con la Ligia Roca, dice Aria. ¿Qué hace la niña Yanira de a papá? Ese baje todos los días. Me encanta la Ligia Roca a mí. ¿Quién es la Ligia Roca? La Ligia Roca. Ajá, o sea, pero es que la confundo con la... ¡Ah, ya sé, ya sé! Ajá, ajá. Ya sé. Ella me encanta a mí. ¿Sabes qué? Pero ni siquiera para tener algo con ella, sino para casarme con ella, me encantaría. El esposo de ella una vez me siguió en Instagram. Elizabeth, no, 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 no. No, espérate. Ay, Dios. Porque estábamos trabajando juntos, o sea, juntos no, yo estaba... Ya. Trabajando con Smirnoff, y él me subió a su historia, promocionando una onda de Smirnoff. En plan amistad, cerote, nada que ver. Vaya. Dice, ¿con quién te gustaría estar? Ya respondí. Preguntarle. ¿Y vos? ¿Con quién? Con la niña. Pero yo un amor platónico, no uh-huh. Sexo. A ver, dice, se llama, ¿qué? Pregunten, gente, pregunten. Hay una tensión en el aire, ahorita no la sentís. Sí, ven. Como que se está te están sudando las manos. No, a mí no me sudan. A mí sí, mira. Sí, yo sé, qué asco, si se sudan. A ver, dice, qué aburrido este live, dice René. Vaya. Uy. Con Irene Castillo. No. Qué no. Linda. La respeto mucho, Pepe, me cae bien. No, pero es que no vas a decir, es linda, men, qué mujer más preciosa. No, o sea, a mí me parece linda, pero no es mi gusto. Puta. Men, Irene Castillo es un culo. A mí enanas color carbón me gusta. Un culo. Gracias, Melvin, por esa donación. Lindo, men. A ver, dice, ay, Dios, gente, por favor, pongan cosas que no repitan cosas y... Obviamente, ponen alguna pregunta y no la leemos. Pásame el olor de cuca en la cara, dice ese man. Dice, mi crush, ¿quién puta es la Majo, vos? ¿Cuál Majo? Pero, ¡ay, la Majo, vos! ¿Tuviste algo con Ricky? No, jamás. Mira, Meli. Epa. No. Yo creo que sí. Bueno. La Majo, la que salía en... ¿Te dejarías colgar del techo, vos? Sí. ¿Qué? Neta. ¿Alguna vez te has cogido al novio de alguna amiga tuya? No, jamás. Jamás, 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 jamás. ¿Quién putas es la Maffer, Diego? Ni sé de quién putas están hablando. ¿Sabes qué otra es linda? La Dani. ¿Te puedes a la Dani? ¿Cuál Dani? A la que salía en Buena Onda del canal 33. ¿La Daniela Ardón? Sí. No me gusta. Puta, qué linda, Dios mío, esa mujer. Uh-uh. Estoy enamorada de ella. Enamoradísimo. Dice, ¿te has enamorado de un familiar? Eli, no caigas tan bajo, Eli. Cuando tenía... Espérate, cuando tenía 12 años... No, vos sos de Chalate. Cuando tenía 12 años me gustaba un primo. Estaba enamorada de un primo. ¿Qué pedo con eso, man? Fuck. Sí, no, tenía como 13, 14 años. ¿Lo has hecho en el carro alguna vez? No. Podíamos probar. Se salan los carros. Yo nunca lo he hecho en mi carro tampoco. No, nunca lo he hecho en un carro. Dice, De hecho, nunca he ido a un motel. ¿Sabes cuál fue la única vez que yo pisé un motel? Acompañé a mi mejor amiga que cogiera y la tuve que esperar en la sala mientras veía cómo se la cogía. Ay, no, eso fue bien incómodo. Excelente dato. A la bicha de live con la Jacqueline. No sé quién es, Diego, neta. ¿A qué edad fue tu primer beso? A los 16. Puta, antes de pisar. Después de pisar, va. A los 15, perdón. A los 15. ¿Alguna vez estarías con una mujer? ¿O ya estuviste? Ya estuve con una mujer. ¿Por qué?
No entiendo por qué hacen eso las mujeres. Pero estaba pequeña, tenía como 13 años. Como, puta, come mierda vos. ¿Querés que cuente la historia? Contá, ni modo. Eso igual yo lo conté en TikTok. No, lo que pasa es que, vaya, miren, yo cuando estaba chiquita era bien jariosa. ¿Qué jariosa? No. Bueno, me vale verga que no sepas. Yo veía porno, ¿va? Y jugaba, buscaba en Google juegos de porno, o sea, juegos de sexo. Habla. Bueno, buscaba juegos de sexo, ¿ya? Entonces, nada, un día llegó mi mejor amiga y las dos estábamos, tenía como 13 años las dos. Y estábamos viendo no por. Entonces, nada, eran dos mujeres que estaban ahí, vos sabés. Y nos dio curiosidad y comenzamos a hacer lo que las mujeres hacían en el video. Men, no tenía, ni nos había salido ni un puto pelo. O sea, estábamos bien chiquitas. Y la cuestión está de que, nada, pasó. Y lo vergonzoso de esta mierda fue que como 2 o 3 años después, nos enojamos con mi ex mejor amiga. No me acuerdo por qué, una pendejada, me imagino. Y le contó a la mamá de ella que habíamos hecho eso. Le contó, no sé por qué. Y, ay, no. Y esa vez llegó la mamá de ella y me dijo como que ya sé lo que hicieron. Y yo, tu madre, ¿qué pasó? Y ya me comenzó a contar, ma, ya sé que hicieron eso. Y yo, o sea, mira, si vos me preguntás, creo que es de las cosas más vergonzosas que me han pasado en la vida. Vergonzoso hasta decir ya no. Pues, le dijo, le voy a contar a tu mamá. Y yo, ay, cómo mierda, no puede ser. Y cabal, llegó, nos sentaron a las 2 en la sala y nos comenzaron a sermonear. Perdón. Y desde entonces fue raro porque ya no, o sea, era muy incómodo porque mi mamá y la familia, bueno, más que todo mi mamá, creía que nosotros dos teníamos algo. Cuando no, men, eso pasó una vez de chiquita por curiosidad. Ya nunca más volvió a pasar porque, pues no, nunca, o sea, nunca la vi con otros ojos. Ajá, pero mi mamá sí, y también creo que parte de la familia de ella pensaba de que nosotras dos éramos novias. Qué historia más horrible. ¿Qué? Gente, sí pueden utilizar mi música, yo no les voy a poner copy, úsenla, no hay problema. Dice, ¿alguna vez has olido la ropa interior de otra persona? No. Yo sí. ¿De quién? De una novia que tenía. No, yo no. Una vez, ay no, eso, pero eso no lo puedo contar. Contalo. No, es muy heavy, muy heavy. Contalo. Gente, que lo cuente o no. No, eso no, eso no. De ahí me van a agarrar de enfermo a mí si cuento eso. Hay cosas que mejor me las guardo. A ver, dice, Eli, ¿te gustaría casarte? Fíjate que no. No sé, no me veo casada. Cada vez menos probabilidad, gente. A ver, dice, puro show, dale feeling al show. No, ya sí. No, ma. Esa historia no. Contala. Vaya, bicho. Es que fue bien raro, ¿Cuánto para que la contés? Un super chat de 50 quizás me lo cuento, me saca la verdad. Vaya, bichos. Un solo super para chat, motivarme, contara, ma. Pero porque es una historia rarísima. Bichos, man. Un super chat de 50 para que este maje cuente. Es una historia rarísima esa historia, man. Gracias, Tiki. Siempre el Tiki dando mensajes de apoyo. Me llega, cerote. Dice, la tarifa de ella, dice. ¿De qué? ¿Yo qué? La tarifa, dicen. ¿Cuántos conectados hay? 1,000. Seguimos siendo 1,000, claro. 900. Ya vamos, ya se va haciendo tarde, ya son las 12. Dice, llega, ¿has visto a tu papá chulón? Sí, hace como una semana lo vi chulón. Qué traumatizante. Qué feo, man. Fue. Iba corriendo para la pila. Y yo, papá, tapate. Dice, Jay, ¿cómo conociste a la Eli? Creo que fue por TikTok. Yo vi un TikTok de ella, la comencé a seguir y hablamos. Pero ella me escribió hace como 4 años. Me burlé de una puta historia tuya en la que decía que si te retirabas de la música o no, es muy diferente. Vos me escribiste. Dice, ¿aquí es normal eso, Jake? No seas old fashioned, dice. Uy, buena palabra, old fashioned, vos. ¿Cuándo fue la última vez que pisaron? Creo que antier pisamos. No. Mentira, gente, que se la creen. Dice, ¿Eli ha hecho el beso? No, dijo que no. ¿Lugar más raro donde lo has hecho? En un bus. Vos, andate a la mierda, yo me voy de aquí. ¿Cómo putas que en un bus? Estás pendeja, Elizabeth.
De que, pero no coito, sino que... No, no, mi ex. O sea, tu madre, está ahí en full soya, maje. Full soya, o sea, que en putas pisen un bus, erote. De que no hicimos, o sea, no fue sexo. Come mierda. ¿Quién puta va a pisar en un casa mierda vos? No. ¿Iba más gente ahí? No, no, hasta que vos no contés esa mierda, yo no te cuento. No, y es mejor, que a mí me dio asco ya esa mierda. Tío. Pisar en un bus. Es que no cogí en un bus. Con el motorista pisaste. No. Con el cobrador de la. De, con la, con la moneda en la oreja. El ex era bucero, dice la Yensi. No, mi ex era con mi ex, digamos. Deli, dame una oportunidad con vos, dice Reycito. Uh-huh. Eli, ponele rebajarlo. Este madre no se quiere poner a dieta, bicho, ahí se va a morir de obesidad. No, yo no voy a contar nada hasta que vos contes. Tu madre dice. Eli, hay cosas que no. Ay, primo, que pisan maje, ¿qué? Mira, esa papá, dice Mike. ¿Fantasía sexual? Hay una bien rara que tengo. Contalo. Pero es muy rara. Contala. No. Pendejo. Después dicen que soy yo. ¡Hey! ¡Puta! No me acostumbro. Cuando pisaron la última vez. Hace. Hace como unas 2 semanas, creo yo. Yo hace. Como 3 meses. Dice, sí, esta Eli de las que van sentadas a la par del motorista, huevo. Y no paga pasaje. Es como mierda. Neta, ¿alguna vez? Nada más, nunca. Eli, mírame los ojos. No, nunca. ¿Qué te hago? Veo ahí. Con una camisa de esas rosadas, con un vergo de perlitas aquí. Una mariposa. Y el pelo así para atrás. Una mariposa. Unos lentes verdes así, de Ray-Ban. Una mariposa. Y un pantalón punteyuca, que es de esos que te ponías con bolsa. Y unas sandalias. Y unas sandalias, todas mierdas y las uñas rojas. No, un vestido que tengo una mariposa y piedrita. Juela, qué cholera. Ay. Dice, Jake no responde nada, dice, ¿te gusta poner música mientras tenés relaciones? Sí, mucho. Ah, a mí me da asco. Le da un gran feeling, más si son música, más si son canciones bellacas. Mi problema es que reggaetón, vos tu madre, Elizabeth, andate para andate. No, reggaetón. Vos sos, estás soyapango aquí, vos estás más abajo en el hoyo. Reggaetón no, trap. Trap. Come mierda. Ay, ¿qué querés? Que coja escuchando tus canciones cerotas. Yo no pongo música porque yo tengo oído de músico. No, a mí sí me gusta. Y le presto mucha atención. A mí sí me gusta porque esas canciones a mí me prenden, o sea, son bellacas. Bellacas. Te saca tu bellaqueo interno. Ay, no, gente, ¿qué estaré pagando? Saludos, Jay y Eli, dice. Ustedes pisan con música, gente. No, no es... No es pisan no, con no, música no, ustedes. Es trap. El Jay te ha excitado a quedar, dice. Ven, yo amo a Illuminati, la verdad. Sí, dice, sí, obvio, sí, sí. Es que vos sos el único raro, maje, coma mierda. Ajá, es que vos sos el único raro. Él es el único raro, o sea, él es el maje. Maje, ¿quién putas pisa con música? Todo el mundo, Jake. No, no se pisa. Puta, es más rico escuchar los gemidos de tu mujer que escuchar un pendejo a Brian Myers. Te la meto en el culo, yo bien bellaco, vos con la mierda. A mí esa mierda me da asco. Es música para los oídos. Me da asco. Bueno. Ay, ¿quién puta pisa con música? Cabal, pisa con música porque se acuerda del momento del bus. Este hondureño. Este hondureño. Ya te imaginas yo pisando con Aniceto Molina. Te, arriba y abajo. No, bebé. No, qué asco. No. Jake es raro, dice. ¿Verdad? Jake, honestamente, ustedes ya tuvieron relaciones, dice, sé sincero. No, Giovanni, somos amigos. La magia se siente gran onda con la granchada que habla. Caballo, burde, la neta. Que decía una mierda. Toda la gente dice que sí. Que pisaste en un buje, y eso ay, no se ay, estoy bromeando. ¿Sí? ¡No, ya la cagaste! ¡Este ya la cagó! ¿Cómo voy a coger? ¡Ya se huevó, ya se huevó! ¡No, espérate, ya se huevó! No, hoy ya estuvo, Eli, ya quedaste marcada como la que pisa en buses. Ay, vaya. Vale, ve, vale. Viene la que pisa en bus. ¿Te imaginas?
Así te van a decir, gente cuando... Uy, puta, se me trabó la lengua. Gente cuando esté en vivo, digan, ahí viene la que pisa en bus, porfa. O la 41B, díganle. Qué vergón que te dijeran así. Es que este cerote se la da de culto y de refinado y este pendejo es más calle que a saber qué todo. ¿Por qué? Porque si cerote vos de fino no tenés ni mierda. Dame tres cosas. Sos un gran naco, igual que yo. Yo no soy naco. Bueno. No soy naco. El refinado, gente. No soy naco. Decime una nacada que hago. Bueno, bicho. Una, vaya. De ladito empecé en el... No, bicho, una. No fue sexo, la verdad. No, ya estuvo. Es pisaste, que pisaste en un bus. Ay, no, mierda, me caes mal por rato. La 41, dice. ¿Por qué me decís? ¿Cuál es la de ese? No, no quiero responder a este cero, tú lo del fetiche. Sí, Carlos, me llega ese maje, un vergo. ¿Por qué te retractas? Dice, sos bus. No. Busera, te están diciendo. Como mierda. Busera. Es lo más raro que recibe. Mira este mensaje. Qué pedo, Samara. Ya viste. Es lo más raro que no, he visto. No, a mí me hacen unas propuestas tan palomas. Min, qué asco. Qué asco ser mujer, vos, y que te escriban ya eso. Ya viste. Gente, ustedes las mujeres cuando suben cosas así como fotos bonitas, hay pendejos que les escriben cosas horribles. O sea, yo, por ejemplo, soy de la clase de hombre que cuando veo una mujer que sube una historia bonita, yo no le hago caso, ma. ¿Por qué? Porque a las mujeres les encantan que les escriban cuando suben eso. Pero hay algunos más que se pasan. O sea, hay unas mierdas que le ponen a esta Eli que te quedas así como pendejo, o sea... Si la gente supiera lo que le acabas de mandar, qué pedo, maje. Yo los expusiera, me valiera verga. No, ¿para qué me vale verga? ¿Ya te han chupado las patas? Ay, sí, es súper rico. ¿Lo puedo hacer algún día? No. ¿Y si vamos en un bus? O sea, ¿pero cómo permiten los hombres? Vaya, los hombres yo no entiendo en qué punto de la vida sienten que está bien mandarle un mensaje a una chera poniéndole mierdas así. Y viste que la foto es normal, o sea, claro, no saliera enseñando el culo. O sea, como que con caritas más insinuando qué pedo. Yo tenía un amigo que de un solo les mandaba la verga. Un man hizo eso hace poco. O sea, de un solo le gustas y te manda la foto de su pene. Qué pedo. Y peor, que mierdas tan feas y asquerosas. Qué pedo. Yo soy lindo, más para caerle a alguien. Yo no les contesto las historias donde salen bonitas. Porque yo sé, más todos les contestan las historias bonitas, más. Yo trato de contestarle una pendejada familiar, algo así, más yo una escuela. Ya les han chupado las patas con pepines. ¿Alguna vez te han chupado el ombligo? No. Lávatelo, deberías. Qué dice, asco. Gente, miren, vaya, por ejemplo, yo, cuando a mí me gusta una mujer, yo nunca le respondo las historias bonitas. ¡Nunca! ¡Nunca! O sea, si de pronto usted, por ejemplo, a menos que sea mi pareja, vea, obviamente ahí le pongo qué linda te ves, mi amor, qué bonita. Pero si no la conozco jamás. Hacerlo en bus no es nada a darte a tu hermanastra. No, dejó la gran puta. Ya empezaron ustedes con sus fetiches de mierda. Ay, man, qué pides. No, cerotes, no empecemos con esas mierdas. Después van a decir que nosotros motivamos esas cerotadas. Dice, Jake el dulcecito, dice. No, la verdad es que yo siento que soy bien amoroso cuando alguien me gusta. Bueno, ya lo saben. A ver, dice... A huevo, Jadbox. El peor error es contestar una historia bonita. El peor error. Iluminativo, sí, mi amor, te amo. El peor, a lo mucho, bonita. A lo mucho, qué linda. A lo mucho, alguna pendejada, sí. Pero a lo contrario, no contesta ni mierda. ¿O alguna vez te puse yo algo a vos de alguna historia tuya? ¿Para qué no? No me acuerdo, la verdad, probablemente sí. Nah, jamás. ¿Y si reviso? Pero eso es difícil, fíjate. Al menos conmigo te hiciste la soca. Así soy con todos. Si no le contesta a nadie. La que se besa en los discos. A ver, dice... Cálmate, Yancy, señora de mierda. ¿A qué hora vas a terminar el live? Dice Ricardo. Cuando te vayas vos, Ricardo. Mentira. Ya me voy, maje. Va, órale, ya nos vamos. Te imaginas qué vergonfera. Dice, ¡ey, caguama! Yo no vi más esa mierda, maje. Jake, ¿en serio cagas de lado? Sí, digo. Difícil, ah, bueno. Dice. Esa mara sí es vergona. Dice... Te hiciste, le dijo, ya se la tiró, dice. ¿Ah? ¿Qué? No sé. Dice, cabal, bro, dice, hacen brujería cuando suben fotos de ella. Sí, cabal.
Jake, ¿en serio te le declaraste a la Eli? No, maje. Pero es peor darle me encanta a su misma foto, va loco. Sí, eso es cholerada. Vos le das. No, maje. Yo te he visto dándole me gusta a tus propios TikTok. Enséñame uno. Ah, pero TikTok es una mierda diferente. Eso es una mierda, Eli. Eso no se hace. Man, eso es muy diferente a darle en Instagram. Dice, no sabía que era así ella. Dice, no, así la Elia es tranquila, la verdad. Se nota que sí son grandes amigos, man. Dice, se tratan como buenos amigos. Claro, pisamos y después nos tratamos bien. Dice, pisar en un avión es una gran fantasía. Man, yo no me la jugaría, la neta, pisar en un avión. La Eli nunca estaba en un avión, pero yo la voy a llevar a su primer avión. La va a poner bien pedo. Ojalá se estrelle, no mierda. Dicen... Te hiciste socada, dijiste. Es vacil, cerote, es que esto va todo, se lo toma literal. Vos sos el pendejo, vos estás hablando. Vos sabes que la gente no distingue entre la broma y la verdad. Y vos haces que se claven mal. En serio. Dice, trae más seguido la Eli, hay más viewers con ella, dice Brian. Sí. Oye, lo que dice yo. Yo Rivera. Conozco con quién pisó en el bus, dice. En el asiento un rapidín se dieron, dice. En la parte de atrás. Casi. Ah, estamos mal. Dice, Eli, te amo, aceptame, dice Yova. Te amo, qué linda Yova. Es, ayer estaba viendo live de ella en TikTok, dice Janet. Gracias, Janet, preciosa, te amo. Tiene que hacer un vuelo largo de noche, dice Bianca. No, pero peligroso hacer eso, maje. Eli, amo como soy, que soporten, dice. Gracias, Bonnie, lo que entendí es que se prende a ver las coasters, te gustan las coasters. O sea, vos ves un bus y ves una oportunidad para pisar. Come mierda, pendejo. ¿Ah? Ya, tenés una fantasía sexual en los buses. ¿Qué te gusta, el cuero o el ruido? O la gente, o el olor. Ese mix que ponen. De cumbias, de bolitos. ¿Sabes qué? Hay una playlist. Ya te han orinado. Hay una playlist en... Sí, yo sé, en Spotify, que se llama... Para preñar. Ajá. En la 42. Yo sé. Paz, dice la mierda. Bien aburrido los lives de la... ¿con qué youtuber o TikTok? A ver, hoy cada vez que me subo a una coaster me voy a acordar de este live, la verdad. Cuando se suban en un bus... Graben una historia y pongan aquí acordándome de live. Y me etiquetan, más, y etiquetan a la Eli. Y solo los que estuvimos aquí vamos a saber de qué hablamos. ¿Cómo aparece en TikTok? Moderadores, ¿me ayudan poniendo el link, porfis? El episodio. A ver, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Algo que vos digas, me encantaría hacer esto alguna vez. Algo, una mierda que vos de verdad te gustaría. No tengo, así, te lo juro, no tengo. No se me vino nada a la mente, no he pensado en nada de eso. Ya me está dando hambre vos, la neta. Yo sé. Mira para allá. ¿Qué? Mira para allá. No. Mira para allá. No. ¿Qué? Tu cara. Espérate. Mira para acá. Sí, tengo una cicatriz en el ojo, Jake. Hasta ahí lo notaste. No estoy viendo eso. ¿Qué estás viendo? Tus labios. Jake, tus en vivo son épicos, dice, por lo menos todo diciembre hacelo, más, y mira que ya me iré a El Salvador y quiero conocer a la Eli. Dale, Joss, de una. Dice, ella no es... Besote, Joss. Eli, es Kareli Ruiz, dice. Debajo presupuesto, man. Jake, dale un beso si quieres, se le nota. Relájense, bichos. Relájense. Nosotros somos panas, si vieran cómo nos tratamos con este cerote. Bye. Quiero ver. ¿Qué pasa? Que yo ni te estaba viendo. Dice, ¿qué dice empanada de leche? ¿Qué pedo, Eduardo? Ese Eduardo Cerote me llega todos los días a comentarme qué dice la niña Yanidia Popa. Yo me cago de risa. Dice, buenas noches, Cristi. Dice, el día que conozca a la Eli le pidieron un autógrafo. Este Illuminati es un pendejo. Dice, llegue las chevas. No, hoy no, Mauricio. Hoy no queríamos tomar con la Eli. Ya ayer me puse a mona. Yo ya anduve mal todo el día. Este maje, men, pregúntenle cómo anda el culo de todos los colores. Puta, todo el día, pis... Oral o anal, dice, como mira, noticias y curiosidades del Salvador. Ajá, oral o anal, dice. Tu especialidad en la cama, ya dijo, arriba. Dice, el Jake no te quiere pisar, no es pana, dice. No, hombre, si yo quisiera. Dímelo, Nicole Riveras, ¿qué pasa, mi amor? Ya fuera mi novia, la Eli, si yo quisiera. Ay, sí. Ay, Eli. Decirles a la gente que no. Si yo quisiera, ya fuera mi pareja. ¿Y le contaste qué tema declaraste? Sí, les contaste vos también que hablábamos por videollamada y que te enseñaba la mona. Eso de verdad nunca me ha enseñado el pito. Jamás. Solo te tocabas y me gemías. Dice Jake, ella será mi esposa, dice Carlos. Vaya, está bien. Anda a la disco, tal vez ahí la encontrás y tenés suerte. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me estás pegando? Tengo un tip. Dice Jake, pedimos a la Pisinga y a René en el mismo live. Puta maje, eso estaría paloma, la verdad.
Pero no quiero quemar a la Pisinga. Yo siento que ahorita le vamos a dar un chance, cerotes, para que descanse del live, porque hoy lo fui a ver, de hecho, ya le dimos la televisión y le di lo de PayPal que mandó Bianca, de hecho. Te gracias, mandó Bianca. A un tío Boeli, como el tío que manda. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es el chiste? No lo veo. Nada. Dice la Mav y la Eli en un live. Las voy a traer a las dos. Estarías con la Mav. No tiene nada que ver con mi personalidad. Es muy diferente ella. ¿Y qué pasa? Que es muy diferente mi personalidad. Saludos, Henry, gracias. Eli no te voy a ir a verla. Dice, Eli, estás hermosa. Saludos y un beso, dice Henry. Ah, ok. O con Wichito, dice. Uy, la Pisinga y Wichito sería un mega de vergue, maje. Ven, ese Wichito es mierda. Sí, me jode. Lo que dijo la vez pasada, a mí sí me llega esa mierda. Dice, ¿y por qué fuma vape? Dice Marcos. ¿Por qué es vergonzoso? Nos queremos morir ya. Dice, Eli, me he encariñado de vos, dice Nicole. Gracias, Nicole, te amo, reina. Muy fresita la Mav. No, la Mav es bien vergona, la verdad. Es súper buena onda. Es bien bonita, cae bien. Trae las engañadas, perro. Cabal, eso voy a hacer, maje. No, se matan, capaz está Eli. Conociendo a la Eli, maje. ¡Ja! Ya me imagino a la Eli aquí. Yo no soy pleitista. Saludos, Nicole. No me gusta pelear. Dentro de poco, la coaster se llamará Eli TikTok, dice. ¡A huevo! Ey, si va, estaría cool. ¿Team Navaja o Team Cesárea? Dicen estos hijos de puta. Es que hay una historia donde, por eso digo, se parecen. Porque la Mav una vez andaba, el día que la conocí, se tenía que bajar en una parada de bus bien peligrosa. Y le dije yo, ¿no te da miedo bajarte aquí? Le dije yo. No, me dice, aquí anda una navaja. Ya ves, se caerían bien. No te pregunté. Dice, gente, ¿les gustaría ver a la Eli y a la Mav juntas? Puta, mi cerebro acaba de hacer un cortocircuito. Pásense humo por la boca. Acaba de hacer un cortocircuito mi cerebro. Hola. Quedó grabado. Gracias, Andrés. Sí, dice Simón. No. No, dice la Gabriela. Me cae mejor la Eli y la otra bien aburrida. Opinión de cada quien. Maje, dame crédito, dice Juan. Bien. ¿Qué decís vos? Nos vamos. Sí, va. Illuminati, te amo. Men. Illuminati se portó tan lindo. ¿Cómo te la pasaste hoy? Illuminati, te amo con todo mi ser. Bien, bicho, la verdad que siempre que vengo aquí, Jay me cae mal, ya lo saben ustedes. Pero ustedes son otra onda. De hecho, ustedes son los que le dan vida a este live. Si no fuera por ellos, esta mierda fuera peor de aburrido. Porque da hueva. Cuando estaba el simulacro pidiendo a la Eli, dice. Pero los amo, bichos, de verdad. De verdad los amo mucho. Gracias por ser lindos. Beso para ustedes. Y perdón si no vine con el feeling de siempre hoy, pero honestamente no me... O sea, ya llevo días sintiéndome así bien mierda. Como unos 3 días. Sintiéndome así bien bajoneada. No me veas así. Qué asco. Entonces por eso. Vea, y acuérdense que acá todo es show. No se crean lo que ven. No se claven. Vea. Eso es todo, mis vidas. Mi corazón es bellos. Son una mierda. Bicho, ya les contaste que aquel día le estaba mandando. Ey, ¿sabes que cuando te banearon yo le comencé a decir que por qué te habían silenciado? Y me silenciaron a mí también. No sé, sí. En el live. Sí. Qué vergüenza. Yo comencé a decirle, ey, ¿por qué silenciaron a Jake? Ey, Jake, ¿por qué lo silenciaron? Y me silenciaron a mí a la verga. Bien, señores, de mi parte creo que ha sido un live bastante divertido. Ustedes saben, yo se los he dicho siempre. Todos los lives van a ser diferentes, o sea, el primero que vino la Eli fue una cosa, hoy fue otra, o sea, nunca son iguales. No estaba con el mood. Puede ser el mismo invitado, pero las cosas cambian, así es esto.
Y cada quien decide quién, cómo se la pasan mejor. Beso, un beso, un beso. No, Eli. Te amo. ¿Por cuánto, Eli? No, ¿por cuánto? ¡Elizabeth! El calor te silenció ese maitre con todo el sí, a mí me silenció también. Ven, la Vale es una fiel. La Vale no es hombre, la Vale. Vaya, dice, ¿cuándo termina el live? ¿Cómo decir que la Vale es hombre? Es hombre, la Vale. ¿Cómo sabes? Dice, Eli, cuídate, dice, me caes bien, buena onda, saludos, por favor, dice, Carlos Ochoa. Adiós, Carlos, te amo, rey. Bichos. Ajá, eso es todo. Quieren beso a la gente antes de que nos vayamos, Eli. En la mejilla. Para que no se pierda la costumbre. Come mierda vos, Jake. Hoy es un buen día para mandar a comer mierda, Jake, me acuerdo de eso. Perdón. Perdón, te hice recordar viejos tiempos. ¿Por cuánto un beso, Eli? $200. ¿$200? Va. Pero no un beso como el de 5 minutos. Qué bonito te trata, Irene. Siempre es un buen día. Vale, verga. Te amo más, Illuminati. ¿Cuánto va? ¿Qué? ¿A dónde está el tiempo? ¿A dónde está el tiempo? La canción. Quiero que pisen. Hagamos algo para que no sea tan difícil, porque es paja que alguien va a mandar $200. Entre todos, para que lo reúnan. 200. 200. Ajá. Desde ahorita. Pero 5 minutos nada más. 5 minutos, va. Son las 12:23. Si de verdad quieren ver un beso, va a ser antes. Pero beso no es como el de la vez pasada. Más chuco. Señora. No te lavaste la boca hoy, Eli. ¿Qué comiste? Croissant. Croissant. Dice, me llega Eli, buen complemento de Jake, tus invitadas deberían de agarrar el vacil como lo hace la Eli. Sí, la verdad. Gracias, Brian, mi amor. Es que está ahí chesca y pisan los buses, o sea, es otro pedo, pues. <Qué chistoso. risa> Esa mierda ya te quedó, man. Sí, me la cagué. Ya la cagué. Dice, yo mando si aceptas ser mi novia, dice Reycito. ¿Qué pedo con tu señora, man? Qué linda ella, me encanta, dice el bus, dice Janet. Va, a partir de ahorita vamos a ver si ustedes quieren entre todos, va, se hace la cabuda. Si no, nos vamos a la verga. Esto solo es por complacerlos, mae. Vamos a ver si es verdad. A ver. Vamos. A ver. Elizabeth, ¿estás dispuesta a darme un beso antes de que cierre el en vivo? Es tardida usted, dice, cállese, señora. Elizabeth. Por si te mandan eso, sí. ¡Ahí van 10! ¡Vamos! Ay, ¡ahí sí van 10, perros! Espérate, voy a hacer algo. Oh, puta, esto está mierda. ¡Mierda! Thank you.
4 minutos. Vamos, gente, apúrense, solo quedan 4 minutos. 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Poco me mierda, faltan 3. No, hasta las 2 y media. 3 minutos quedan. Por eso. 3 minutos. Qué balón. Ay, no, bicho, no. Va, dale, 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 dale. A ver. Tu madre, ¿por qué no pasa el tiempo? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero apúrense, maje, se va a acabar esta mierda. Vuelve a puesta pausa al tiempo, ¿ah? No, se está pasando. ¡Va! ¡No! Pero dale la mitad, maje. Pero dale la mitad. ¡Rápido! ¡Rápido! Vuelve a puesta pausa al tiempo. Maje, eso no pasa de 12.27. ¡Vamos, gente! Y yo rogando por un beso, date, vaya. Toma mierda. ¿Cómo te encuentras, Goku? ¡2 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Será que habrá beso o no habrá beso? Se está acabando el tiempo, señores. La ilusión de un beso ha desaparecido. Pónetela de Se apagó la llama, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, pero no está en internet. No, no, en YouTube está. No, ya la he buscado. Yo la he encontrado. Solo quedan los últimos 2 minutos. Solo Randy regresa la... ¡Un minuto, gente! ¡Un minuto! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo! No habrá beso esta vez. No habrá beso esta vez, señores. Me parece el mal pedo, pero no. ¡Un minuto! ¡Ay, hueputa! ¡Ay, un minuto, un minuto! Ay, ¡un minuto, un minuto, un minuto! ¡Por favor, no! Dice, puede que no vale. Mira como el HBO. Ay, me asusta mierda. Bien, señores, se acaba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya estuvo la 3. ¡Se acabó el tiempo, señores! Y con esto nos vamos, con esto nos vamos, con esto nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron acá pendientes de live. Gracias por apoyar siempre a Eli. Recuerden que la pueden seguir en TikTok en todos lados. Posiblemente nos acompañe en un par de días o posiblemente no. Ya se las traje, señores. Ya no estoy en deuda. Ya se dieron cuenta. Somos amigos. Todo está bien. Somos cheros. Y se las agradece a todos, señores. Eli, ¿algo más que decir? Los amo, men. Son lindos. Son la mera verga de todos ellos. Ahí van a tentar. Gracias, Edwin. Gracias a todos los que se pasaron acá a ver el directo, señores. Un beso para todos y buenas noches. Eli. Gracias por venir, Chuchita. Dale. Cuando quiera, crack. Órale. ¡Adiós! Bye, Carlos. Adiós, Andrea. Adiós a todos.